Queremos definir con precisión, junto con las víctimas y sus familiares, qué podemos hacer para mejorar nuestra sociedad. Que haya menos violencia y menos dolor, cumpliendo nuestro rol pacificador. Quienes integramos el Colegio de Magistrados, hemos dictado más de 3 millones de resoluciones en este contexto de pandemia. Y sin perjuicio de ello, nos hemos reunido prácticamente a diario por las nuevas vías electrónicas de comunicación para realizar actividades académicas e intercambiar experiencias locales. El objetivo de las charlas de hoy es mirarnos a los ojos y escucharnos. Más que una jornada académica, es una reunión de trabajo. El Colegio Provincial promueve la construcción de un sistema de justicia que garantice los derechos de todas las personas. La comisión académica nació por imposición de la dinámica y volumen de la capacitación alcanzado por nuestro colegio, acelerados por el aislamiento. Desde siempre hemos trabajado en la capacitación, pero el radical cambio en los procesos y circuitos laborales se tradujo en un nivel de actividades académicas inédito. Por eso se ha creado esta comisión, pensada para coordinar las iniciativas y hacer eficientes los esfuerzos, asociando departamentales en la participación y organización de jornadas, con un panorama completo de temas y expositores. La creación de esta comisión fue pensada para organizar y coordinar la actividad del Colegio de Provincia y los distintos colegios departamentales para hacer un mejor aprovechamiento de la capacitación que cada uno de ellos está organizando. La decisión de crear una comisión específica para la capacitación y el desarrollo académico es una muestra clara del salto de calidad que se ha producido ya en el Colegio Provincial. Y existe voluntad de profundizar ese camino. Contamos con una nutrida representación del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El camino transitado para que existiera ha sido largo y difícil. Hoy es un recurso más con el que cuenta la sociedad para que las voces que no se escuchaban tengan un canal donde expresarse. Hoy necesitamos escucharnos, a todos y a todas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires conformó el Consejo de Víctimas para incorporar la perspectiva de la víctima a las distintas áreas de gestión. El Consejo estará integrado por familiares de víctimas de diferentes ciudades de la Provincia de Buenos Aires. El Colegio Provincial viene trabajando su modelo de comunicación a partir de priorizar los dispositivos de escucha. Escuchar a la sociedad, no hablar por ellos. Escuchar a nuestros asociados, no reemplazarlos. Escuchar a las víctimas, no explicarles lo que deberían sentir, exigir o proponer. Desde ese lugar los recibimos o vamos a su encuentro. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar a una amplia representación de ese sector y las áreas institucionales que la articulan. Estamos sumamente predispuestos para aprender, compartir, intercambiar y consensuar. Desde hace varios años en el Colegio Provincial venimos trabajando en un código procesal penal que tenga en cuenta las necesidades y la participación que las víctimas necesitan, dándole mayores garantías y derechos para que puedan intervenir en el proceso penal.
Nuestra experiencia diaria como magistrados y funcionarios nos permite hacer aportes eficaces a las reformas legislativas. Queremos definir con precisión, junto con las víctimas y sus familiares, qué podemos hacer para mejorar nuestra sociedad. Que haya menos violencia y menos dolor, cumpliendo nuestro rol pacificador. Quienes integramos el Colegio de Magistrados, hemos dictado más de 3 millones de resoluciones en este contexto de pandemia. Y sin perjuicio de ello, nos hemos reunido prácticamente a diario por las nuevas vías electrónicas de comunicación para realizar actividades académicas e intercambiar experiencias locales. El objetivo de las charlas de hoy es mirarnos a los ojos y escucharnos. Más que una jornada académica, es una reunión de trabajo. El Colegio Provincial promueve la construcción de un sistema de justicia que garantice los derechos de todas las personas. La comisión académica nació por imposición de la dinámica y volumen de la capacitación alcanzado por nuestro colegio, acelerados por el aislamiento. Desde siempre hemos trabajado en la capacitación, pero el radical cambio en los procesos y circuitos laborales se tradujo en un nivel de actividades académicas inédito. Por eso se ha creado esta comisión, pensada para coordinar las iniciativas y hacer eficientes los esfuerzos, asociando departamentales en la participación y organización de jornadas, con un panorama completo de temas y expositores. La creación de esta comisión fue pensada para organizar y coordinar la actividad del Colegio de Provincia y los distintos colegios departamentales para hacer un mejor aprovechamiento de la capacitación que cada uno de ellos está organizando. La decisión de crear una comisión específica para la capacitación y el desarrollo académico es una muestra clara del salto de calidad que se ha producido ya en el Colegio Provincial. Y existe voluntad de profundizar ese camino. Contamos con una nutrida representación del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El camino transitado para que existiera ha sido largo y difícil. Hoy es un recurso más con el que cuenta la sociedad para que las voces que no se escuchaban tengan un canal donde expresarse. Hoy necesitamos escucharnos, a todos y a todas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires conformó el Consejo de Víctimas para incorporar la perspectiva de la víctima a las distintas áreas de gestión. El Consejo estará integrado por familiares de víctimas de diferentes ciudades de la Provincia de Buenos Aires. El Colegio Provincial viene trabajando su modelo de comunicación a partir de priorizar los dispositivos de escucha. Escuchar a la sociedad, no hablar por ellos. Escuchar a nuestros asociados, no reemplazarlos. Escuchar a las víctimas, no explicarles lo que deberían sentir, exigir o proponer. Desde ese lugar los recibimos o vamos a su encuentro. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar a una amplia representación de ese sector y las áreas institucionales que la articulan. Estamos sumamente predispuestos para aprender, compartir, intercambiar y consensuar. Desde hace varios años en el Colegio Provincial venimos trabajando en un código procesal penal que tenga en cuenta las necesidades y la participación que las víctimas necesitan, dándole mayores garantías y derechos para que puedan intervenir en el proceso penal. Nuestra experiencia diaria como magistrados y funcionarios nos permite hacer aportes eficaces a las reformas legislativas.
jornadas queremos definir con precisión, junto con las víctimas y sus familiares, qué podemos hacer para mejorar nuestra sociedad. Que haya menos violencia y menos dolor, cumpliendo nuestro rol pacificador. Quienes integramos el Colegio de Magistrados hemos dictado más de 3 millones de resoluciones en este contexto de pandemia. Y sin perjuicio de ello, nos hemos reunido prácticamente a diario por las nuevas vías electrónicas de comunicación para realizar actividades académicas e intercambiar experiencias locales. El objetivo de las charlas de hoy es mirarnos a los ojos y escucharnos. Más que una jornada académica, es una reunión de trabajo. El Colegio Provincial promueve la construcción de un sistema de justicia que garantice los derechos de todas las personas. La comisión académica nació por imposición de la dinámica y volumen de la capacitación alcanzado por nuestro colegio, acelerados por el aislamiento. Desde siempre hemos trabajado en la capacitación, pero el radical cambio en los procesos y circuitos laborales se tradujo en un nivel de actividades académicas inédito. Por eso se ha creado esta comisión, pensada para coordinar las iniciativas y hacer eficientes los esfuerzos, asociando departamentales en la participación y organización de jornadas, con un panorama completo de temas y expositores. La creación de esta comisión fue pensada para organizar y coordinar la actividad del Colegio de Provincia y los distintos colegios departamentales para hacer un mejor aprovechamiento de la capacitación que cada uno de ellos está organizando. La decisión de crear una comisión específica para la capacitación y el desarrollo académico es una muestra clara del salto de calidad que se ha producido ya en el Colegio Provincial y existe voluntad de profundizar ese camino. Contamos con una nutrida representación del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El camino transitado para que existiera ha sido largo y difícil. Hoy es un recurso más con el que cuenta la sociedad para que las voces que no se escuchaban tengan un canal donde expresarse. Hoy necesitamos escucharnos, a todos y a todas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires conformó el Consejo de Víctimas para incorporar la perspectiva de la víctima a las distintas áreas de gestión. El Consejo estará integrado por familiares de víctimas de diferentes ciudades de la Provincia de Buenos Aires. El Colegio Provincial viene trabajando su modelo de comunicación a partir de priorizar los dispositivos de escucha. Escuchar a la sociedad, no hablar por ellos. Escuchar a nuestros asociados, no reemplazarlos. Escuchar a las víctimas, no explicarles lo que deberían sentir, exigir o proponer. Desde ese lugar los recibimos o vamos a su encuentro. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar a una amplia representación de ese sector y las áreas institucionales que la articulan. Estamos sumamente predispuestos para aprender, compartir, intercambiar y consensuar. Desde hace varios años en el Colegio Provincial venimos trabajando en un código procesal penal que tenga en cuenta las necesidades y la participación que las víctimas necesitan, dándole mayores garantías y derechos para que puedan intervenir en el proceso penal. Nuestra experiencia diaria como magistrados y funcionarios nos permite hacer aportes eficaces a las reformas legislativas. En nombre y representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, les doy la bienvenida y quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañan desde distintos puntos del país y de la provincia. Estas jornadas nacen a iniciativa de la Asociación de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de La Matanza. El agradecimiento a su presidente, el doctor Sergio Gago, y al agente fiscal Sandro Abraldes. Producto de esta iniciativa, comenzamos a trabajar junto a Claudio Santagati, vicepresidente del colegio, y Sergio, con todos los presidentes que nos acompañan hoy y van a estar siendo parte de los distintos paneles. A todos ellos, nuestro agradecimiento. Destacamos que estas jornadas han sido declaradas de interés tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires como la Procuración, destacando entonces la trascendencia de este evento. Quiero agradecer también a las distintas comisiones del Colegio Provincial que también están trabajando arduamente en la organización de esta jornada. Seguidamente vamos a escuchar, y el objetivo de estas jornadas es la mirada de la víctima. Hemos tenido el gusto de conocer a muchos familiares y con ellos hemos tenido el gusto de conocerlos y bueno, y ahora como les decía, nos van a compartir inmediatamente sus experiencias por los tribunales de los distintos lugares de la provincia. Hay reglas para estas plataformas, están siguiéndonos tanto a través de esta plataforma Zoom, que tenemos que tener los micrófonos cerrados. Las preguntas que nos quieran hacer nos las hacen llegar a través de los distintos coordinadores y también lo pueden seguir por el canal de YouTube, que también tenemos coordinadores, y a través de chat van a poder hacer las preguntas que quieran para poder hacerlas llegar a los expositores y así poder contestarles. El Colegio de Magistrados se ha expresado en favor de toda ampliación de derechos de las personas en el contexto de normas fundamentales. Todos juntos podemos reflexionar hoy entonces acerca de los derechos y las contribuciones que podemos aportar desde cada sector en un rol pacificador. Para la continuidad, entonces, seguidamente le voy a dar la palabra a Sandro Abraldes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, doctor Gago, por esta iniciativa. A Sergio Gago quiero agradecer especialmente por esta iniciativa. A usted, doctor Pablo Noel, por la disposición de todos los medios técnicos, la plataforma y la amplia difusión que ha merecido esta jornada por parte del Colegio Provincial de Magistrados y también a su vicepresidente primero, el doctor Claudio Santagati. Lo primero que quisiera señalar, muy brevemente, porque como usted dijo bien, doctor Pablo Noel, lo central hoy es la vivencia de las víctimas y que puedan ilustrar a los operadores del orden jurídico cuáles han sido y cuáles son los puntos a mejorar. Pero antes de eso quisiera expresar mi agradecimiento y mi admiración por las víctimas que van a hablar hoy. Eligieron encaminar su dolor hacia una acción netamente altruista. Fueron dos veces víctimas. Primero perdieron a sus hijos. En el caso por lo menos de las primeras víctimas que van a hablar en el primer panel, en el caso de Matías Bañato, a su familia entera, y están acá para compartir una vivencia que nos ayude a humanizar el proceso penal. Han existido muchos y numerosos intentos hasta ahora por humanizar el proceso penal en lo que refiere siempre a la perspectiva del imputado y del condenado, y esto me parece que está muy bien y hay que celebrarlo, pero sin duda que llegó el momento de humanizar el proceso penal desde el lado de las víctimas, para que todos sean escuchados y considerados antes de la decisión. Lo último que quisiera decir en estas palabras iniciales es formular muy modestamente un pedido. Un pedido y un pase a la acción. Hay cosas para las que no necesariamente es requerido contar con una reforma legislativa. A veces que no hace falta una ley para poder pasar a la acción, como decía antes, por parte del Ministerio Público o por parte de los propios jueces. Con esto quiero decir que cuando la reforma llega siempre es bienvenida porque establece un nuevo estándar. Pero yo invitaría, y lo hago esto de modo muy respetuoso, a fiscales y jueces a que cuando termine esta jornada de hoy, pasemos a la acción, se pase a la acción ya con una consulta inmediata a la víctima. Que cierto tipo de vistas o cierto tipo de consultas a la víctima aún no estén en el proceso penal establecidas normativamente no significa que no se puedan hacer. Se pueden hacer y eso
establece un marco de pacificación enorme y la posibilidad de robustecer ciertas formas de presentación que tienen que ver con la posición y el representante natural que la víctima tiene en ese proceso penal, que es el fiscal. No cuesta nada en un proceso o en un ámbito donde se discuta una prisión domiciliaria levantar el teléfono y consultar a la víctima y preguntarle: mire, ¿cómo se siente usted con esto? ¿Qué le parece este pedido? Y dejarlo refrendado en una constancia. Al fiscal le va a servir sin duda para robustecer su posición. Al juez le va a servir sin duda para poder escuchar mejor a todos los que están involucrados en un proceso penal desde el minuto uno. Así que yo respetuosamente hago este pedido de pase a la acción, independientemente de que se viene una reforma y me parece muy importante. Y esto hay que dejarlo también muy claro. No compromete para nada ni la objetividad del fiscal ni la imparcialidad del juez. Uno escucha y después decidirá en su dictamen, en su decisión, como tenga que hacerlo conforme a la ley y conforme a los criterios para los que se ha formado. Simplemente esto, agradecer. Doctor Noel, muchas gracias nuevamente por este espacio. Gracias, Sandro. Damos inicio entonces al primer panel. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En este bloque vamos a escucharlos a ellos, a las víctimas. Tenemos la suerte de tener con nosotros la representación del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En primer lugar, vamos a escuchar a Vivian Ferrone, mamá de Kevin Sedano, víctima vial. Vivian, tenés la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quisiera, en el nombre del Observatorio de Víctimas, poder agradecer al doctor Sergio Gago, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, al doctor Pablo Noel, presidente del Colegio Provincial de Magistrados y Funcionarios, al doctor Claudio Santagati, presidente de Unión de Magistrados de Lomas de Zamora, a la doctora Lorena Pecorelli, ayudante fiscal de grooming y trata de personas de La Matanza, y al doctor Sandro Abraldes, fiscal general del Tribunal Oral número 29 de Ciudad de Buenos Aires. Y también en especial a nuestra compañera Jimena Aduriz por toda la coordinación que hizo para hacer que esto sea posible. Yo primero y principal necesito decirles que estoy acá porque mi nombre es Vivian Perrone, soy la mamá de Kevin Sedano, formo parte del observatorio en el Congreso de la Nación, también soy integrante de la Asociación Civil Madres del Dolor, con sede, única sede en Vicente López, y de la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito, con sede en Irlanda. Para poder explicarles por qué nos surge a los familiares de víctimas la aplicación de la Ley de Víctimas, lo voy a hacer a través del caso de mi hijo y a través de las vivencias que tuvimos con mi familia. Soy la mamá de Kevin. El primero de mayo del año 2002, Kevin tenía 14 años cuando fue atropellado por Eduardo Subiacián, que conducía a exceso de velocidad sobre la Avenida del Libertador en Vicente López, y fue abandonado. Kevin no falleció en el momento. Durante esa semana, mientras nosotros, su familia, estaba al lado de él, la familia de Subiacián inmediatamente pudo tener como abogado patrocinante al estudio jurídico de León Arlañán, que en ese momento era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Entonces vemos cómo en muchos casos hay una gran diferencia entre las víctimas y los victimarios. Kevin falleció el 8 de mayo y a partir de ahí comenzamos a mendigar, porque realmente
muchos familiares de víctimas viales tenemos esa sensación que estamos mendigando en los tribunales. Yo no recibí el acompañamiento en un primer momento ni de los medios, ni de ningún funcionario, ni de ninguna comisión de derechos humanos. Al contrario, cuando fui a la fiscalía 6 meses después, porque es cuando uno comienza a reaccionar, la única respuesta que recibí del fiscal, primero, que la causa seguía estando mal caratulada, estaba caratulada como lesiones graves, y después el fiscal me dijo que fue un accidente y como tal lo tenía que aceptar. Pero la verdad es que ahí comencé a ver la desidia de parte de la investigación. Al conductor no se le hizo el test de alcoholemia, no se tomó la huella de frenado para ver a qué velocidad iba. Había un video sobre la Avenida del Libertador y ese video desapareció, se perdió. A pesar de eso, la familia de Kevin siguió buscando justicia. Y siempre decimos que buscamos justicia y no venganza. Y realmente hubiera sido hasta mucho más fácil buscar venganza. Pero sabemos que la justicia es sanadora y por eso seguimos adelante. Las víctimas viales somos mayoría, ustedes saben que mueren 20 personas por día en hechos viales, entonces formamos la mayor parte de las víctimas y somos los que estamos más silenciados. La mayor parte de las víctimas son peatones, o sea que son los más vulnerables, y debido a eso son los que tienen menos acceso hacia la justicia. Nosotros igualmente vemos que la ley de víctimas viene a igualarnos, a igualar el dolor que sentimos las víctimas, y a la vez viene a darnos derechos. Tenemos derechos a ser informados, a ser escuchados, pero ahora hablo de derecho a ser informado y también pedimos que cuando se nos informe, también se aseguren que las víctimas entiendan, porque muchas veces solamente se nos leen los artículos y las víctimas no comprenden lo que se les está informando. Durante ese tiempo vi que, bueno, había mucho maltrato, había víctimas que esperaban durante horas sentados en una silla que los atiendan. Sé de un caso también de una familia que esperaba la respuesta para saber dónde estaba su hijo, y un policía le tocó el timbre a las 2 de la mañana y desde abajo, porque era un departamento, desde abajo le informó que el hijo había muerto. O como me dijo a mí una vez el mismo fiscal, que él no tenía tiempo para la causa de Kevin, porque él estaba en ese momento para los vivos, que son los que estaban presos, y mi hijo ya estaba muerto. La verdad es que nosotros necesitamos de la ley de víctimas porque la ley de víctimas trata de equiparar un poco esa balanza, ¿no? Nosotros no elegimos ser víctimas, no elegimos hoy estar acá. Sabemos que esa balanza nunca va a estar equilibrada porque nadie nos va a devolver a nuestros seres queridos. Pero en estos días yo escuché hablar mucho de justicia restaurativa y me preguntaba, ¿restaurativa para quién? ¿Para quién realmente es restaurativa la justicia? Yo no la sentí restaurativa en mi casa cuando mataron a mi hijo de 14 años y quedé con mi hijita de 5 y el otro de 16. Yo no lo sentí restaurativo en mi hogar cuando mi marido a los 50 años muere de un infarto una semana antes del juicio. Y esto lo digo por mí, pero lo podría repetir en uno y otro caso, ¿no? Se repite en muchísimos casos. Entonces, si realmente hablamos de justicia restaurativa, lo tiene que ser, pero para todos, sin menoscabar los derechos de nadie. Les pido a todos ustedes, que nos escuchan tan amablemente, que se aplique la ley de víctimas ya. Hay víctimas que están totalmente silenciadas y necesitan que nosotros nos acerquemos a ellos. Por eso les agradezco por esta oportunidad, les agradezco por este momento. Muchísimas gracias. Yo le doy paso a Guillermo Barna. Muchas gracias, Vivian. Muy buenas tardes a todos.
el gusto y el honor de compartir esta jornada. Y justamente, como bien dijera Vivian, vamos a proseguir con el testimonio de Guillermo Berna, padre de Soledad, víctima de un femicidio. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de podernos expresar y contarles lo que fue nuestros procesos en cada uno de nuestros casos. Mi hija Soledad fue asesinada en un intento de violación en mayo del 2009, y su asesino, Pablo Díaz, hoy cumple condena de prisión perpetua. El caso de Soledad y el nuestro como familia, realmente creo que puede ser una demostración de cuando uno encuentra que en la justicia todo funciona bien, pero si hubiera funcionado mal, todo hubiera salido mal. Les voy a explicar por qué. Nosotros nos encontramos, la familia se encuentra en el departamento cuando mi hija ya había muerto, y la única contención que tuvimos en ese momento fue una persona de la Policía Federal, en ese momento de la Federal, porque era en el 2009, que le consultó a mi señora Victoria si necesitaba algo y si mi hija era violenta. Pero no se refería a mi hija Soledad, que había fallecido, sino a mi hija Daniela, que cuando se enteró que su hermana había muerto, se puso a gritar desesperadamente. Esa fue toda la contención que en un momento tan grave como ese tuvimos como familia. A partir de ese momento, nosotros fuimos absolutamente desinformados hasta casi el momento del juicio. ¿Por qué desinformados? Nos quisimos presentar como creyentes, y nuestro abogado, o sea, hoy yo diría que una víctima debe ser creyente, cumpla las condiciones que cumpla en un proceso, había obviado poner el DNI del acusado, del único acusado, con lo cual no había ningún tipo de confusión a quién se refería, y nos negaron ser creyentes. Tuvimos que ir a la Cámara para solicitar que se revirtiera eso, y un mes antes del juicio, en el 2011, nos aceptaron como querellantes, con lo cual no tuvimos tiempo prácticamente de nada. Nosotros no tuvimos absolutamente ningún tipo de información de parte del doctor Baños. El doctor Baños, cuando en derecho se analiza una instrucción, digamos, la voy a decir con la palabra que yo creo que es perfecta, ese es un ejemplo de una instrucción perfecta. No dejó absolutamente ningún ápice que pudiera dejar a dudas que Pablo Díaz había intentado abusar de mi hija y la había matado. El juez de instrucción eleva a juicio, y nosotros, un mes antes de ese juicio, fue cuando nos incorporamos como querellantes. El fiscal Fabián Celis, un fiscal que uno quisiera tener siempre, un tipo de fiscal que realmente lo que hace es defender a la víctima, cumpliendo la ley, a la víctima y a la sociedad, pero no solo a la sociedad, sino también a la víctima. En el juicio, yo les aseguro que el desempeño del fiscal Celis fue impecable, totalmente impecable, igual que el de nuestro abogado querellante, el doctor Ledesma. Quiere decir que hasta ese momento todo era perfecto, pero yo no digo de casualidad, pero se pudo haber ido todo al demonio por una falta de información. Y en el juicio, el Tribunal Oral 26, después de haber escuchado las barbaridades que intentó hacer creer el asesino de Soledad, como que era novio de Soledad hace 10 años, 10 meses, que habían roto la relación, él había roto la relación, y eso era lo que había provocado la reacción de mi hija Soledad.
y eso había provocado la lucha en la que él ya terminó muerta de 26 puñaladas, los doctores Llerena, Yungano y García Reynoso, en forma impecable, determinaron prisión perpetua. Por supuesto, en ese tipo de condenas, el acusado tiene derecho a hacer un reclamo a la Cámara. La Cámara, con miembros de Borinsky, Geminiani y Hornos, también le confirman la prisión perpetua. No conforme, elevó a la Corte y la Corte rechazó y desestimó el pedido. Todo eso realmente hizo que uno hubiera perdido a Soledad, que me voy a tomar el atrevimiento de mostrarles a mi hija. Esta era mi hija Soledad. Se cumplió y realmente hoy está cumpliendo condena a no sé cuántos años, porque no nos olvidemos que esto es la Argentina y la prisión perpetua es solo un nombre. ¿Por qué la lucha de la 27372? Para que efectivamente una víctima como nosotros fuéramos informados en todo el desarrollo de lo que fue nuestra lucha. ¿Cómo terminó nuestra lucha? Y hablando de lo que decía Vivian, el tema de la venganza, que siempre hay un determinado núcleo de operadores del sistema judicial que dicen que la víctima lo que busca es venganza, que nos dedicamos a la lucha. Y una lucha directa fue, en el caso de mi familia, conseguir la primera modificación que tuvo la Ley de Ejecución Nacional 24.660 en el año 2012 y que en diputados, cuando se la aprobó por unanimidad después de haber pasado por el Senado, se llamó en honor a mi hija Ley Barnia, que era la que condicionaba la ejecución de la pena de los presos por delitos sexuales. ¿Saben lo que pasó con esa ley? Nunca fue reglamentada. Y esa es otra de las cosas que las víctimas permanentemente nos sentimos revictimizados. Después, por suerte, en el 2017 sí se hizo una modificación general de la 24.660, que por suerte sí está reglamentada. Y otro tipo de revictimización que hicieron de nosotros fue que, por ejemplo, el Servicio Penitenciario Federal, en el año 2013, después de haber sido condenado por el asesinato de mi hija Pablo Díaz, subieron un video a la página del Servicio Penitenciario donde el preso le enseñaba a la sociedad cómo se estaba resociabilizando armando guitarras, porque él se decía luthier. Eso fue otra victimización nuevamente de nuestra, y tuvimos que ir al ministerio, que en ese momento era el doctor Alac, para que le ordenara al doctor Ortel, que en ese momento era el director del servicio penitenciario, para que levantara el video. No conforme a ello, 3 meses después aparece otro video donde el doctor Ortel, con batallón militante, el redoblante que estaba al lado era el asesino de mi hija. Todo ese tipo de cosas que la justicia realmente, lamentablemente, hace con las víctimas es que nos sintamos como nos sintamos, y lo que queremos es que efectivamente, rápidamente, en la provincia de Buenos Aires se aplique y se adecue la 27372 para que las víctimas tengan por lo menos un descanso después de la desgracia por la que han pasado. Así que bueno, ese ha sido el caso mío y les agradezco mucho la escucha que han tenido conmigo. Muchas gracias, Guillermo. Y vamos a escuchar ahora a Jimena Aduriz, que es la mamá de Ángeles Rawson. Jimena, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Realmente esta conferencia, este conversatorio es sumamente importante y estamos muy honrados de poder participar y agradecerle a todos los que han organizado y han posibilitado
este gran puente que empieza a tenderse entre la justicia y las víctimas, y ojalá, como dijo bien el doctor Abraldes, esto pase a la acción y permita que también las víctimas puedan empezar a tener acceso directo a los magistrados y funcionarios. Bueno, mi nombre es Jimena Duris, soy mamá de Ángela Rawson, que fue asesinada el 10 de junio del 2013 por el encargado del edificio donde vivíamos. Fue un caso que lamentablemente fue tremendamente mediático, o sea, yo sí tuve la mediatización, pero bueno, que me jugó en contra, o nos jugó en contra. Bueno, la verdad que todo esto se trató, y todo esto que nos enteramos, por supuesto, mucho más tarde, porque en el momento uno está con la granada que le explota en la cara, que fue esa semana entre la desaparición de mi hija, cuando encontraron su cuerpo, el velorio, el allanamiento en mi casa, en el momento que estábamos velando a mi hija, el no poder volver a mi casa, y luego que concluye finalmente el 14 de junio, que es el día que prestamos la testimonial, entre comillas, en la fiscalía de la doctora Azaro. Bueno, yo voy a ser autorreferencial, pero voy a tomar de la ley 27.372 un principio que en realidad es muy básico porque no debería estar incluido en una ley, que es el derecho a ser tratados respetuosa y dignamente. Cualquier persona con un poco de sensatez y de calidad humana piensa que esto no es solamente abarcativo de las víctimas, sino de cualquier ser humano, ese derecho a ser tratado respetuosa y dignamente. Sin embargo, no aplica en la justicia, o no aplicaba, ahora se está aplicando más, por una cuestión de que la víctima era ignorada, no quizás maliciosamente, sino por años de cultura jurídica, en donde los grandes protagonistas de un hecho delictivo eran los jueces o magistrados, el Ministerio Público y el imputado. La víctima, las víctimas o los familiares de víctimas, éramos los protagonistas involuntarios de todo esto, no éramos parte, y más, sobre todo, si la víctima había fallecido. Con lo cual, quedábamos a un costado. Imagínense si mis compañeros hablaron de maltrato hacia la víctima en una situación de naturaleza normal o común y corriente, digamos, no normal, porque no debería ser normal, lo que es cuando uno entra sospechado a la causa. Entramos sospechados a la causa por una negligencia de un actor judicial que fue el autopsiante de la causa, el médico que hizo la autopsia de mi hija, que dejó dos puntos que dispararon justamente las sospechas sobre el círculo íntimo, o sea, especialmente sobre mi marido y sobre mí, y que dispararon todas las acciones que tomó la fiscalía a posteriori, y que fueron terriblemente ominosas para nosotros, y que luego desencadenaron la mediatización tan descarnada y la condena social que tuvimos, que tanto nos costó, y yo diría que casi tanto como la muerte de nuestra hija. El 14 de junio, que fue el día que nos vinieron a buscar para llevarnos a... Yo estaba en la casa de mi hermano, porque no habíamos podido volver a mi casa porque había sido allanada. Nos vinieron a buscar a San Isidro con mi auto, a mis hijos, a mí y a mi marido. Llegamos aproximadamente a las 11 de la mañana a la fiscalía, nos dejaron a la vuelta, se llevaron a mi marido y al auto para peritar, y nosotros tuvimos que atravesar con mis hijos por media cuadra de gente, de periodistas, que estaban totalmente enfervorizados, que nos, en su afán de... Yo no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de encontrarse con una turba de periodistas
enfervorizados, pero son tremendamente violentos. Bueno, llegamos finalmente, nos golpeaban, bueno, tremendo. Llegamos finalmente a la fiscalía sin entender nada, porque aparte nosotros 24 horas antes, 48 horas antes, habíamos recibido el cariño de la gente, y eso era muy reparador para nosotros dentro de la tragedia. No entendíamos por qué había cambiado tanto el tema. Bueno, llegamos a la fiscalía, que era la fiscalía de la doctora Salvo, es una fiscalía que es un pasillo, ¿no? O sea, estuvimos desde las 11 de la mañana hasta el primero en declarar fue mi hijo Juan Cruz, de 19 años, que acababa de perder a su hermana, hacía menos de 24 horas que la habíamos enterrado, entró a declarar. Después nos enteramos que la estrategia de la fiscalía, porque nosotros estábamos sospechados en la causa, era quebrarnos. Con lo cual imagínense el tenor del interrogatorio, porque no fue prestar una testimonial, fue un interrogatorio. Mi hijo salió muy perturbado, entre yo, y a mí, la verdad, yo siempre digo que fue una indagatoria encubierta, porque me gritaban. Y yo tengo carácter. Yo pienso en una víctima que por ahí no puede defenderse o no puede mantenerse por ahí tan entera como me mantuve yo en ese momento, ¿no? Pero inclusive en un momento le pude decir al secretario que me estaba haciendo las preguntas, usted me da miedo, y pude frenarlo un poco. Pero de todas maneras, bueno, no pude evitar el maltrato. Estuve 3 horas declarando, 3 horas. Salí totalmente perdida, salí totalmente que no sabía dónde estaba, no entendía nada. Otra de las cosas que me sucedió en la espera fue que era acompañada por un custodio policial para ir al baño. Y yo no entendía por qué tenía que ir al baño con un custodio policial que quedaba en la planta baja. Íbamos a la planta baja y yo veía por la puerta de entrada la turba que se estaba originando, y escuchábamos además los gritos de la gente, escuchábamos asesino. Bueno, un horror, porque no entendíamos, la verdad que no entendíamos nada, tampoco entendíamos por qué nos trataban como nos trataban, no nos ofrecieron ni un vaso de agua, nada. Salgo de declarar, totalmente enajenada, perdida, me siento en la escalera a fumarme un cigarrillo, y ahí se acerca un policía, que se llama, es el comisario Octavio Mazzone, y lo menciono porque es la persona que me salvó la vida ese día. Y apoyó su mano en mi pierna y me preguntó, ¿comiste, mami? Y yo lo miré y le dije, no. En ese comiste, mami, en esa empatía, yo me sentí legitimada, cuidada, más viniendo de una persona de las fuerzas de seguridad, protegida, cuidada. Fue totalmente salvadora esa pregunta. O sea, fíjense cómo de una pequeña pregunta, de una pequeña gran pregunta y de una pequeña gran actitud que tuvo Octavio conmigo, que se quedó, que mandó comprar un sándwich, que se quedó conmigo charlando, esa actitud que él tuvo, para mí, en este momento, a 7 años del asesinato de mi hija, nunca voy a dejar de agradecérselo porque me salvó la vida. Después tuvimos que salir con una brigada, porque él era justamente el jefe de la brigada de choque de la Policía Federal Argentina, y tuvimos que salir como si nos estuviéramos escapando, tipo el programa de protección a testigos, cambiando de auto, porque bueno, nos pusieron en peligro realmente, porque la gente nos tenía odio. Tuvimos muchísimas amenazas. Bueno, a lo que voy con esto es que muchas veces la misma justicia, y yo esto lo digo mucho cuando hablo con magistrados y doy charlas a actores judiciales que están estudiando para ser magistrados, que tengan muchísimo cuidado y revisen muchísimo, sobre todo el tema de los
peritos, de las autopsias, de todo esto, y sobre todo cuando no concuerdan. Porque este doctor, realmente las cosas que dijo fueron disparatadas, de hecho fue sumariado luego en el debate oral, porque realmente no tenían ni pies ni cabeza las cosas que disparó, y que por lo cual fuimos nosotros sospechados en la causa. Y para terminar, les quiero decir que cuando una víctima, como dijeron mis compañeros, las víctimas no estamos esperando que nos devuelvan a nuestros hijos o a nuestros seres queridos. Estamos esperando contención, aunque sea desde un no se puede, señora, pero contención. Una víctima contenida, primero, se alivia. Si se alivia, es una persona que tiene muchísima más capacidad de dar un testimonio, sobre todo en la primera parte de la instrucción, un testimonio muchísimo más rico y muchísimo más aséptico para la producción de la prueba, que después va a resultar en mejores elementos para el debate oral. O sea que es un ganar-ganar, no solamente en términos de calidad humana, sino en términos procesales y en términos jurídicos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, quería comentarles que así como tuve esta experiencia terrible, terrible, y que duró muchísimo, porque después se extendió a los medios, bueno, como todos ya saben, inclusive costó hasta que tuvieran, miren hasta qué punto llegamos, tuvieran que exhumar el cuerpo de mi hija justamente por la causa de muerte que había dictaminado el autopsiante. La experiencia opuesta, diametralmente opuesta, la tuve en el debate oral, que es un ambiente muchísimo más intimidante, porque declarar en un debate oral, yo fui la primera que declaró porque era la querellante y la mamá, la primera testigo, en una sala frente al asesino de mi hijo, con los tres jueces, los fiscales, el abogado defensor. Sin embargo, el tribunal presidido por el doctor Fernando Ramírez, los fiscales Fernando Fischer y Sandro Abraldes, y mi abogado Pablo Lanusse, sin embargo, a pesar de que también fueron 3 horas de declaración, yo en ese momento estuve mucho más cuidada y más protegida, y realmente la experiencia que yo siento entre las dos cosas son inversamente opuestas. O sea, yo pude declarar y pude dar lo mejor de mí, y así sentir que protegía a mi hija en la instancia oral, por la forma en que se me condujo y por la forma en que se comportaron todos los actores judiciales que intervinieron en esta etapa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar, y espero, como dijo Sandro, que esto mismo les sirva a ustedes para el pase a la acción. Le dejo la palabra creo que Matías. Gracias. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias por tu testimonio. Vamos a seguir con esta jornada, y ahora le toca el turno, digamos, las buenas tardes, Alberto Legos, papá de Paulina, víctima de femicidio. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Hago mío desde acá, de la provincia de Tucumán, y de todos mis compañeros de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán, comisión que integro, además del observatorio, el agradecimiento que ha expresado Vivian y que destaco por este gesto y esta reunión. Como bien lo ha señalado, yo soy papá de Paulina. Mi hija, el 26 de febrero del 2006, tenía 23 años, estudiaba comunicación social, quería ser periodista. Había aprobado una materia en la Universidad de Tucumán, en la carrera que cursaba. Era un día, el día sábado 25 de febrero, salieron a festejar en un lugar muy concurrido de jóvenes acá en Tucumán, que estaba muy de moda en la capital tucumana. Y desapareció.
Estuvo 15 días desaparecida, la buscaba todo Tucumán. Fue un gesto solidario, masivo, impresionante. Impresionante. La verdad es que casi nunca se había visto una masividad tan grande de búsqueda de alguien como buscaban a Paulina. La buscaba todo Tucumán, menos la policía y el gobierno. Que ya van a entender ustedes por qué le digo eso. Apareció el 11 de marzo, un día sábado, a la orilla de una ruta a 30 kilómetros de la provincia de Tucumán, horriblemente mutilada, una cosa horrorosa. Tenía una cabellera impresionante, como ustedes pueden ver acá, Paulina. Cuando yo fui a verla tirada ahí a la orilla de la ruta, no tenía su cabecita pelada, no tenía un cabello. Igual que el caso de María Soledad, yo hablé con la mamá de María Soledad en Catamarca y me contaba que había encontrado igual a María Soledad. Uno, desde este rol que nos toca, que no lo elegimos, por supuesto, nosotros jamás pensamos que nos va a pasar una cosa así como todo, en la naturaleza humana, confiamos en las autoridades, confiamos en la policía, confiamos en el Poder Judicial, confiamos en el sector político, confiamos en todo. Pero al cabo de 4 o 5 días de la investigación, 6 días, yo empecé a notar cosas raras del accionar policial. Que decían que la buscaban en el lugar, después me decían que no, la gente que vivía en la zona, que no la habían buscado. Bueno, en definitiva, cuando aparece Paulina, la policía se adjudica el hallazgo del cuerpo, pero surgen una serie de indicios o de cuestiones extrañas y raras que a nosotros nos perturban muchísimo y pedimos que se haga una reconstrucción del hallazgo a través de Gendarmería Nacional. Gendarmería Nacional interviene y determina que no la había encontrado la policía, que la habían encontrado 2 jóvenes que pasaban por el lugar, que indudablemente el cuerpo no había estado ahí los 15 días, se habían fraguado actas de procedimiento, habían destruido las pruebas. Bueno, en conclusión, empezó una historia terrible de lucha en contra del poder. Y ahí las preguntas que nos hacíamos en mi casa era cómo se lucha contra la violencia institucional y contra la impunidad. ¿Qué herramientas tenemos nosotros los ciudadanos comunes para enfrentarnos a este monstruo que tiene millones de herramientas, de armas, que tiene un poder inusitado, que nos pasa por encima y que va dejando en el camino miles de familias de víctimas absolutamente destruidas que no tienen la fortaleza que, gracias a Dios, nosotros hemos tenido en nuestra familia por el acompañamiento de muchos amigos, de muchas otras familias que también en esta lucha? ¿Cómo nos hemos ido encontrando en el tránsito de esta lucha en el país con gente tan buena y principalmente encontrarte con héroes para que te acompañen en esta lucha? Lucha contra el poder. Mis héroes son mis 2 abogados, el doctor Emilio Murat y el doctor Roberto Tejerizo. Ustedes saben lo que es ser abogado de una víctima que está luchando contra el gobierno de Alperovich, que ha sido 12 años gobernador. Conclusión. Luego desde el año 2006, en el año 2018 logramos llevar a juicio al que era jefe de policía de la provincia de Tucumán durante muchos años, fue el que más años tuvo como jefe de policía, al que era secretario de seguridad de la provincia de Tucumán, que más años tuvo de secretario de seguridad, al que era subjefe de policía, un juicio que comenzó el 26 de febrero del 2018, justo el mismo día que desapareció Paulina, y terminó el 25 de febrero del 2019, condenado a estos acusados por el delito de encubrimiento agravado y otros delitos. Solo a 6 años, porque es la máxima pena que tiene el encubrimiento agravado, que esa es una materia pendiente. El juicio duró 1 año, tuvo 200 testigos, de los cuales 15 salieron esposados de la sala de juicio por falso testimonio.
El fiscal que tuvo a su cargo la causa, la causa tuvo tres fiscales. El primer fiscal estuvo poco tiempo porque la prensa lo descubrió saliendo de la casa del gobernador en hora de la noche. El segundo fiscal, Carlos Albaca, tuvo más de 7 años la causa. No me dejó ver el expediente nunca. Yo era querellante. Él me apartó, la corte me restituyó como querellante, pero no me dejaba ver la causa. Fue elevada a juicio oral, está acusado por 11 delitos ese tipo. Renunció como fiscal en el 2013 en una maniobra política pergeñada por Alperovich con la legislatura tucumana. El 4 de marzo del 2016, la causa contra el fiscal Albaca, que está acusado de 11 delitos, fue elevada a juicio. Confirmada por la Cámara de Apelaciones de Tucumán en septiembre del 2016. Todavía no podemos hacer que se haga el juicio. Justo teníamos fecha el 25 de marzo y vino la pandemia. De todas maneras, yo lo que les quiero decir es que esas herramientas, que la pregunta que yo me hacía al principio, ¿qué hace falta para que nosotros nos podamos enfrentar y salir airoso, que lo único que buscamos es justicia, no venganza, cuando nos enfrentamos a esta violencia institucional encarnada en delincuentes que se disfrazan de políticos, de funcionarios públicos? Que, bueno, gracias a Dios son los menos, pero son muy dañinos. Donde nosotros, cuando salimos a reclamar, en vez de recibir atención, recibimos violencia o represión, como me ha pasado muchas veces a mí y a mis compañeros de acá de Tucumán, de la Comisión de Familiares. Venía la que en su momento era presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, a Tucumán, y nosotros pedíamos que nos reciba para comentarles. Imagínense lo que era para nosotros ver a los protectores de los asesinos de mi hija arriba del escenario. Eso que ahora están condenados y que no están en la cárcel porque se enferman y van a su casa a prisión domiciliaria. Recibíamos represión brutal, no teníamos contención. Nosotros logramos que en Tucumán haya una ley de asistencia a víctimas de delito en el año 2006, que recién la reglamentaron en el año 2018. Por eso lo que necesitamos es que se apliquen las leyes que existen. ¿Qué le pasa a un funcionario que no reglamenta una ley, como acá lo han señalado? Que pasan los años y no la reglamentan la ley. O después no le ponen presupuesto, como sucede en Tucumán con la ley de protección de testigos. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos que estas conversaciones pasen a la acción, como muy bien lo ha señalado el doctor Sandro, a quien le agradezco infinitamente. Mire, estamos escuchando lo que queremos escuchar y queremos que se haga, que se pase a la acción. Nosotros, mire, lo único que pedimos es que se agraven son las penas cometidas por funcionarios públicos y que se declaren imprescriptibles. No puede ser que el delito que comete un funcionario público sea un pasaporte a la impunidad. Queremos que se cumplan las leyes. Miren, en el año 1985 hay la resolución 4030 de las Naciones Unidas destaca los derechos de las víctimas de delitos de todo el mundo. Que se aplique eso. Solo eso. Y que podamos ir avanzando en esta construcción de que prevalezca siempre la verdad y la justicia para que podamos vivir en una comunidad sana, armónica, amorosa, amable, atenta, que podamos vivir con alegría como merecemos vivir todos. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias, Alberto, por testimonio desde Tucumán. Y vamos a continuar con la jornada con Matías Bagnato, sobreviviente de la masacre de Flores. Matías, tenés la palabra. ¿Se escucha ahí? Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles por la oportunidad. Un saludo grande también a todos los familiares de víctimas que vi que están conectados. Bueno, voy a referirme puntualmente a una instancia donde la víctima no era tenida en cuenta, sino desde mi punto de vista era completamente ignorada, no existía, que es la ejecución de la pena, ¿no? Y algo que luchamos mucho para también que sea incluida en la ley de víctimas, y principalmente contarles desde mi experiencia que fue lo que a mí me ha motivado a sumarme a esta lucha, ¿no? Haciendo mucho hincapié en lo que decía Sandro al comienzo
al comienzo de esta exposición. Sépanme disculpar, no estoy pasando como sabrán quizás la mayoría, perdí a mi abuela, que es la única persona que me quedaba de mi familia hace menos de un mes, mañana se va a cumplir un mes, entonces eso me tiene bastante movilizado y me cuesta un poco más hablar todos estos temas. Como bien contó Sandro, en el año 94, Fructuoso Álvarez González, el marido de una prima de mi mamá y socio de mi papá, decidió prender fuego la casa donde vivíamos con mis padres y mis hermanos a las 3:30 de la madrugada. Esa noche murió mi papá José de 42 años, mi mamá Alicia de 40, mis hermanos Fernando de 14, Alejandro de 9, y por esas cosas inexplicables de la vida también se había quedado a dormir en casa un amiguito de mi hermano Alejandro, Nicolás Borda, de 11 años. Solamente me salvé yo esa noche y quedé solo con mi abuela Norma, que ella fue en ese momento la que vivió toda la parte jurídica. Yo tenía 16 años, así que la verdad que yo no recuerdo. Tengo algunas cosas sí que me han marcado mucho, de que esto que comentaban mis compañeros del observatorio, muchas veces puntualmente, como decía Jimena, algunas situaciones en las cuales ningún operador judicial pensó que yo tenía 16 años, como es, por ejemplo, el momento de la reconstrucción del hecho, de llevarme en el mismo horario en que había pasado, estar ahí al lado de la casa toda quemada, con este monstruo a metros mío. O sea, fueron situaciones que no me las voy a olvidar en mi vida. Pero volviendo a lo que les quería comentar, que dijo Sandro, en la parte, hubo como dos instancias en todo lo que fue la causa del crimen de mi familia. Esta persona fue condenada rápidamente, al año y pico, en uno de los primeros juicios orales que hubo en la Argentina. Fue condenado a la pena de prisión perpetua. Y este desconocimiento que tenemos las víctimas, ¿no? Que muchas veces, creo que fue Vivian que decía que sean claros cuando nos informan. La verdad que uno no conoce de leyes porque no estudia para abogado, ¿no? Y desgraciadamente en la Argentina los familiares de víctimas es como que tienen que aprender un montón de profesiones para obtener, ni siquiera les digo justicia, a veces algún tipo de respuesta. Uno tiene que aprender a ser abogado, juez, fiscal y hasta periodista para que alguien le dé bolilla, ¿no? En ese momento para nosotros la perpetua, después de semejante crimen, era para siempre, nunca imaginamos que no era así. Y en el año 2010, mientras estaba durmiendo en mi casa, en el mismo horario del incendio, el asesino de mi familia me llama para advertirme de que me preparara, que me iba a quemar a mí y a mi abuela como al resto de mi familia. Obviamente que yo lo primero que hice, yo no tenía un desconocimiento absoluto por no haber vivido tan de cerca todo lo que fue el proceso de la instrucción y el juicio. Así que me acerqué al juzgado, le pregunté a la abogada que nosotros teníamos en ese momento a dónde tenía que ir a preguntar, porque mi desesperación era saber dónde estaba preso, porque sí, no me entraba en la cabeza que esté libre. Para mí estaba preso y quería saber que alguien me confirme eso para quedarme tranquilo de que estaba en prisión. Me acerco a un juzgado de ejecución, obviamente desconociendo lo que era la ejecución de la pena. Me acerco a la mesa de entrada y cuando planteo de que me había llamado esta persona, explicándole quién era y demás, la respuesta que me dan es que no me podían dar ningún tipo de información porque yo ya no era parte en esta instancia. Entonces yo me quedé y la miré y le digo, a ver, te repito porque quizás no me entendiste bien. A mí me quemaron vivo mi viejo, mi vieja, mis hermanos. Este monstruo me acaba de llamar ayer anoche diciendo que me va a matar a mí y a mi abuela. Lo único que te pido es que me avisen por la seguridad nuestra, dónde está cumpliendo la pena. Entonces me hace como una especie de sonrisita, se da vuelta, agarra un libro, yo no tenía ni idea qué era, me muestra con el dedo y me dice, bueno, ves, acá lee este artículo, es bien claro, que la parte querellante no forma más parte en la instancia de la ejecución de la pena. Me fui desesperado porque no entendía, digo, ¿qué más me tiene que pasar para que la justicia argentina me considere parte o me dé algún tipo de protección? Llegué a casa, hablé con la abuela y le dije que bueno, que no veía otra opción que hacer público de vuelta nuestro caso, lo que nos estaba pasando. Mi abuela no quería saber nada, pero bueno, yo no quería cometer el error que había hecho, que para mí fue un error de mi papá, de hacer la denuncia y nada más, y esperar, pensando que no iba a pasar nada. Yo le dije, yo no voy a esperar a que nos venga a matar como al resto.
Así que tomé esa decisión de hacer público. Yo tuve esa suerte, como muchos familiares de víctimas a veces me decían, de que mi caso se pudo hacer público nuevamente. Y ahí voy, y ahí es lo que yo les quería contar, lo que decía Sandro al comienzo, ¿no? Después de que mi caso empezó a salir en los medios de comunicación, volví al mismo juzgado, a esa misma mesa de entrada, y ahí el trato fue completamente diferente. Es como si hubiera existido mágicamente una ley de víctimas sin existir en ese momento, ¿no? Ya no existía más este artículo famoso, me hacían pasar al despacho del juez, me ofrecían café, quédate tranquilo, Matías, vamos a averiguar. Bueno, empezó todo lo que seguramente la gran mayoría lo ha vivido, lo ha visto y saben de todo lo que pasó en la causa mía, de estar un año después encerrado hasta que lo volvieron a detener y demás. Pero bueno, para no profundizar en todo eso, yo quería llamar a la reflexión principalmente en esto, ¿no? Más allá de las leyes, como decía Sandro, de la parte técnica, desgraciadamente en nuestro país se ha hecho costumbre que la gran mayoría de las víctimas tratan de recurrir desesperadamente a un medio de comunicación para que alguien le dé bolilla. Y ese fue el motivo principal por el que yo particularmente me sumé a esta lucha, más que nada porque me parece terrible, me da asco pensar de que si una persona tiene la suerte de que alguien le dé una cámara de televisión, un operador judicial lo va a tratar de una manera o de otra. Porque el dolor que tenemos todos es igual, no tiene que ser una diferencia si salís en un programa de televisión o no. Y por eso creo que la ley de víctimas es algo que por lo menos hemos logrado gran paso, creo que falta muchísimo. En lo que es la instancia de ejecución, logramos de que se la informe a la víctima. Pero también voy a hacer una pausa en esto. Hemos visto, y para terminar, ¿no? Hemos visto este último tiempo, cuando fue el tema de las libertades, bajo el tema del COVID, de los presos, la primera respuesta que hemos escuchado en todos lados es la provincia no adhirió a la ley de víctimas. Y sin embargo, tenemos muchos casos conocidos, mediáticos, vuelvo a lo mismo, que sin embargo se ha informado a la víctima antes de tomar una decisión. Entonces siempre llegamos a esa conclusión. Si hay una cámara que los compromete, ahí sí verdaderamente el trato es distinto, adherimos a la ley, no importa un montón de cosas. Hay que llegar a esto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? Y principalmente vuelvo a lo mismo, lo que decía recién Alberto, pienso en esas víctimas a lo largo y a lo ancho del país, que es sumamente más difícil poder hacer público su caso, y principalmente porque considero que es tristísimo vivir en un país donde se dependa de un medio de comunicación para obtener justicia. Entonces, los invito a todos nuevamente a agradecerles por el tiempo de habernos escuchado y a reflexionar sobre este punto, ¿no? Más allá de las leyes, creo que también es un tema, como también comentó Jime, bueno, y todos mis compañeros del observatorio, también un tema de empatía, de entender de que ninguno de nosotros quiere estar pasando por esto. A nadie, yo en mi vida hubiera querido aprender lo que era la ejecución de la pena, lo que es el abolicionismo, un montón de palabras que no me interesaba nunca tener que aprender, y hubiera querido tener la vida que tanto luchó mi abuela para mí, ¿no? Mi abuela siempre me decía que ella lo que no quería es que yo viva hablando de esto, que trate de tener una vida lo más normal posible después de lo que me pasó, y sin embargo la justicia de mi país me ha puesto en esta situación de tener que literalmente hipotecar mi vida para mantener mi caso en los medios de comunicación, porque de esa forma es una gran garantía de que el asesino de mi familia no me mate a mí como mató al resto de mi familia. Les agradezco mucho a todos, a los organizadores, como dijeron mis compañeros, y a todos los que están ahora escuchándonos y dándonos este espacio que para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias por tu testimonio. Y le vamos a dar la palabra ahora, continuando con este panel, a Luciana Carrasco, subdirectora del Observatorio de Víctimas, del Honorable Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué tal, Luciana? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco nuevamente, no quiero repetir todos los agradecimientos, pero agradezco realmente la oportunidad de estar acá. En primer lugar, quiero marcar, no sé si nos damos cuenta de lo extraordinario de esta situación. Primero, la charla por Zoom, YouTube, que veo que hay casi 400 personas unidas entre una y otra plataforma, pero lo extraordinario de estar hablando sobre los derechos de las víctimas a tantas personas,
Yo creo que, no sé chicos, si ustedes se dieron cuenta que es la primera vez que le hablamos a tantas personas sobre los derechos de las víctimas. Y esto se lo vamos a agradecer inmensamente a los organizadores, porque nos dieron la posibilidad de llegar, y estamos llegando a un montón de funcionarios, magistrados, también vi que hay víctimas, y esto es el comienzo del cambio de paradigma del que tanto hablamos. A ver, de los relatos que escucharon recién, no hace falta que yo les diga que las víctimas tuvieron que vivir un hecho que los marcó para toda la vida, marcó un antes y un después. Pero algo que tenemos que ver también es que no solo eso los marcó el Estado en un primer momento porque los abandonó y no pudo evitar lo que les pasó, después sufrieron por el hecho que los marcó y nunca, los que no pasamos por eso, o sea, nunca vamos a saber lo que implica, las consecuencias que tiene un hecho como este, pero después tuvieron que sufrir el abandono del Estado en falta de asistencia profesional, el abandono del Estado en el proceso. O sea, el Estado ausente antes, durante y después. Pero esto, a ver, no era así con todas las víctimas. Nosotros, y esta es la realidad, había víctimas de género que si el Estado tal vez respondía, las víctimas de lesa humanidad donde el Estado respondía, trata, había víctimas de primera y víctimas de segunda, o como dijo Matías, las víctimas que tenían un medio de comunicación adelante, tenían una ley de víctimas para ellos. La ley de víctimas vino a zanjar eso, a terminar con eso, a decir ya no hay más víctimas de primera y de segunda. Ahora, los derechos y garantías son para todas las víctimas por igual. Estableció un piso para que todas las víctimas puedan acceder a esa ley y puedan cumplir con sus derechos sin necesidad de una cámara, sin necesidad de pertenecer a un grupo en especial. Yo tuve la posibilidad de participar en lo que fue el proceso legislativo y en la implementación de la ley. Y les puedo asegurar que cuando comenzamos con la implementación de la ley, fue durísimo. Nos enfrentamos ante dos obstáculos que eran muy grandes. El primero, aunque no lo crean, la resistencia de los operadores. De los operadores del sistema de justicia, de las fuerzas, de todos. Hoy esta charla marca que eso está cambiando. Que hayan 400 personas escuchando marca que eso lo fuimos modificando. Y el otro gran obstáculo que encontramos fue el acceso a la justicia. El acceso a la justicia que es previo a la ley de derechos y garantías a las víctimas. El acceso a la justicia está incorporado a la legislación argentina a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y lo que viene a tratar de garantizar es un piso de igualdad de todos los ciudadanos de poder llegar al sistema de justicia. Tiene que ver con los derechos sociales, el compromiso de un Estado de que vos, por la suerte que tengas de nacer en cual o tal lugar o por tu situación personal, no puedas estar en mejor posición dentro de un proceso, que es lo que pasa generalmente. Una víctima con plata paga un buen abogado y no tiene problemas. Una víctima que no tiene plata la pasa tremendo. Y eso es lo que la Ley de Derechos y Garantías vino a tratar de resolver. Cuando hablamos de acceso a la justicia, me quiero detener en esto, que es fundamental, porque lo que nos dimos cuenta era, estaba la ley, pero ¿por qué las víctimas no podían acceder a esos derechos? Es porque el acceso a la justicia habla de dos pilares fundamentales. Uno que tiene que ver con condiciones básicas para poder tener justicia. La primera es saber. Nos dimos cuenta que las víctimas no conocen sus derechos. Que las víctimas nos dicen, ah, pero yo no sabía que tenía el derecho a que me escuchen. Yo no sabía que me tenían que recibir el escrito. Lo otro tiene que ver con la responsabilidad del Estado de garantizar los profesionales y los mecanismos que está asegurando la ley de víctimas. La ley de víctimas hoy dice, sí, está bien, tiene derecho a asistencia psicológica. ¿Tenemos? ¿Estamos brindando esa asistencia? Usted tiene derecho a ser escuchado. Ahora, en los procesos judiciales, ¿todos los jueces han comprendido el alcance de ser escuchado? ¿O mandan una cédula notificando nada más? Y el otro gran pilar del acceso a la justicia tiene que ver con las brechas estructurales que existen en la Argentina. Brechas económicas, brechas económicas, geográficas, que como responsables del Estado tenemos que empezar a resolver. Y acá les doy un ejemplo que siempre lo damos. Víctima de Maquinchao, pidiendo asistencia, y le dicen, vaya al centro de asistencia a la víctima más cercano, a 200 kilómetros está. A esa víctima, ¿le estamos brindando justicia? ¿Le estamos resolviendo su necesidad de acceso a la justicia? No. Y esa es nuestra responsabilidad. Cuando hablamos de
Los chicos decían, queremos justicia, no estamos buscando venganza. Cuando hablamos de sociedades justas, hablamos necesariamente de acceso a la justicia. Y cuando hablamos de acceso a la justicia, hablamos de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como operadores, yo me hago cargo de, como parte del Estado, de empezar a disminuir esas brechas y obstáculos que tiene cada una de las víctimas para poder acceder. Cuando decían hoy, hacer conocer los derechos, ¿hacer conocer los derechos es dar una hoja con los derechos escritos de la ley de víctimas? ¿O es que cada víctima comprenda el alcance de esos derechos? Que la comunidad wichí pueda acceder a un juicio y estar en juicio, ¿significa que accedió a la justicia? No. El intérprete ahí presente, logrando que cada uno de los que están comprenda lo que está pasando, es lo que le brinda ese servicio. Todos los que estamos acá, cuando empezamos a estudiar derecho, y tal vez parezca naif lo que les digo, teníamos como esa lucecita de cambiar algo, de lograr hacer algo por el bien del país. Yo vuelvo y pido eso de nuevo en cada uno de nosotros. Como dijo Jime, a veces una palabra, cómo se trata una víctima, para muchos casos no hacen falta leyes ni protocolos, hace falta empatía, sentido común. Y todos los que estamos acá, los magistrados, los funcionarios, son servidores públicos. Y apelo a eso, a que volvamos a eso, al servicio, a ver cómo tratamos a las víctimas, y a darnos cuenta que es responsabilidad nuestra, de los operadores, lograr este cambio que venimos pidiendo. Empezó el camino, falta un montón, como dijo Mati. Esta charla, repito, marca que estamos logrando un gran cambio. Y les vuelvo a agradecer y les vuelvo a pedir este compromiso con los derechos de las víctimas. Les agradezco muchísimo la oportunidad y creo que sigue Nati. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luciana. Un gusto. Y también tenemos el gusto ahora de recibir a Natalia Figueroa. Natalia fue titular del Centro de Asistencia a la Víctima, CENAVIT, dependiente del Ministerio de Justicia. Natalia, tenés la palabra. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Patricio. Y aprovecho para repetir los agradecimientos para el doctor Gago, el doctor Noel, el doctor Santagati, la doctora Lorena Pecorelli y el doctor Sandro Abaraldes. Realmente nos sentimos muy, pero muy cuidados, protegidos, mimados para esta oportunidad, así que realmente muchísimas gracias. La Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos es una herramienta. Es una herramienta por la cual las víctimas que están aquí presentes y que me honran en permitirme participar de esta actividad y respecto de las cuales tengo un profundo respeto y admiración, han peleado de manera incansable. Y no pretende ser más que un piso de garantías, un piso mínimo, para garantizar algo que es elemental, que es el derecho a ser oídas. Si ustedes verifican la ley, permanentemente a lo que hace mención es a la necesidad de que la víctima tenga un lugar dentro del proceso, aun cuando no cuente con un letrado defensor o un letrado que la represente. Pero me parece humildemente que la ley de víctimas es una herramienta de la que deben apropiarse los y las magistradas, el Ministerio Público en especial, los fiscales, las fiscales y también los abogados en el ejercicio de la profesión liberal, fundamentalmente para legitimar su trabajo, pero también por su vocación por la justicia. Lamentablemente en nuestras universidades no nos hablaron nunca de las víctimas. A lo sumo nos hablaron de la parte querellante, del damnificado particular, pues no recibimos ningún tipo de capacitación vinculada a la dimensión del daño que una víctima transita. Y entonces esta charla, esta convocatoria, no es más que un cambio radical en esta posición, un cambio que algunos pretenden llamar cambio de paradigma, un nuevo paradigma del derecho penal, y creo que en algún punto estamos dando una nueva mirada, un cambio a este derecho penal que históricamente siempre estuvo de espaldas a los intereses de las víctimas.
Este nuevo marco conceptual no implica, bajo ninguna circunstancia, y a mí me parece muy relevante, sabiendo que del otro lado hay magistrados y magistradas, que hay fiscales, nunca este nuevo marco conceptual permite hablar de una negación de derechos de las personas imputadas de los delitos, sino simplemente poner un poco la balanza en su lugar para que el desequilibrio no sea tan extremo. La ley entonces es finalmente una llave para que los agentes del sistema de justicia permitan que quienes no tenían voz ahora lo tengan. Y hay sobrada evidencia que da cuenta de que la legitimidad del sistema de justicia depende del trato justo que reciben las personas destinatarias del servicio. Y ese trato justo no tiene que ver con obtener lo que un resultado favorable, sino fundamentalmente el haber sido tratada con dignidad. Por eso me parece relevante, sumamente relevante, que los operadores y operadoras del sistema legitimen su intervención a través del trato adecuado, del trato digno a las personas destinatarias del servicio. Cuanto más transparentes sean los procedimientos que se utilizan, más posibilidades va a haber de que el sistema de justicia sea considerado legítimo por parte de quienes son los destinatarios del servicio. Y uno de los aspectos que me permito transmitirles es que es necesario que el sistema de justicia abandone ese lenguaje sacramental que aprendimos en las facultades de hace más de 200 años y que en realidad no está mirando a los destinatarios, sino a, de alguna manera, unas fórmulas que hablan más de querer mostrar que sabemos un lenguaje distinto al del común de la gente. Me parece que no es tan difícil decir arriba y abajo, y habitualmente las sentencias dicen ut supra, infra, como si en realidad, utilizando vocablos en latín, estuviéramos volviendo a las sentencias más justas. Me gustaría remarcar, y porque prometimos ser muy breves en nuestras intervenciones, los tres principios básicos que son principios de naturaleza axiológica y deontológica, es decir, son valores y deberes que deben iluminar o informar toda la estructura con la cual se piensa el derecho de las víctimas y eventualmente en la forma en la que deben ser tomadas las decisiones. Y esos tres principios son el principio de rápida intervención, y esto tiene un impacto muy especial en el caso de las víctimas de delitos que se siguen produciendo en el tiempo, como pueden ser aquellas víctimas de hechos de violencia de género, o de niños y niñas, o de sujetos vulnerables dentro de las familias que siguen padeciendo la violencia. Por ejemplo, el principio de rápida intervención exige que las medidas se adopten de manera inmediata, y que las medidas sean las adecuadas para detener el delito. El siguiente de los principios tiene que ver fundamentalmente con la idea de que las personas no somos todas iguales, de que el trato igualitario ha demostrado que justamente frente a las desigualdades estructurales solo provoca una mayor desigualdad. De modo que en realidad aquellas personas que por sus distintas vulnerabilidades se encuentran en una desventaja aún mayor, necesitan, deben recibir un trato diferente. Y el último de los principios que ilumina la forma en la que deben pensarse los procesos es el de no revictimización. Es una exigencia de la ley, es una exigencia propia de cualquier intervención pensada desde los principios axiológicos de los que les hablaba, que la intervención del sistema de justicia no provoque más daño, no traumatice aún más por los hechos que la víctima ha transitado. Y por eso es indispensable que la víctima no sea tratada como responsable de los hechos, que obviamente no sea ella quien deba asumir las molestias que provoca el trámite del proceso. Y para eso es fundamental que los agentes del sistema de justicia, todos los agentes, abandonen la atención centrada en los procesos burocráticos, yo diría en sus agendas, y que comiencen a mirar más las necesidades de las personas concretas a las cuales ellos tienen que destinarle las decisiones que adoptan cada día.
Finalmente decirles que el derecho victimal es una nueva conquista del campo de los derechos humanos, y que la protección y el apoyo destinado a las víctimas no es una protección solo de índole procesal. De allí que la ley es una ley de orden público exigible en todo el territorio nacional por parte de toda la ciudadanía. La protección cobra una dimensión extraprocesal. Se funda en un concepto mucho más amplio de reconocimiento, de protección y necesidad de apoyo para salvaguardar la integridad de las personas que han sido victimizadas. Por ello, los derechos victimales podrían remontarse cuanto menos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues desde allí venimos diciendo que las personas tienen derecho a ser oídas públicamente y con justicia, pero sin embargo el avance es lento, de a poquito, y hay mucho, mucho camino por recorrer. Por eso me permito cerrar diciéndoles que las víctimas deben ser involucradas en la búsqueda de la verdad, no para ser instrumentalizadas, sino porque haciendo honor a nuestra obligación legal de hacer efectivos sus derechos y al compromiso ético que asumimos desde cada uno de nuestros puestos, desde el que sea, debemos contribuir a una solución desde ese problema que se plantea en el campo de la investigación penal. Eso sin duda va a traer como consecuencia un proceso humanizado, un proceso mucho más humano, que obviamente trascienda el expediente, y que otorgue a la víctima una justicia pronta, un alivio a su sufrimiento, y que por supuesto permita que pueda sentir de alguna manera una reparación frente a tanto daño que han sufrido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia, y vamos a ir cerrando este panel. Nos quedamos con las ansias de muchas preguntas que hemos recibido, pero bueno, tenemos por delante dos paneles más, el tiempo nos apremia. No sin antes agradecerle a Vivian, a Guillermo, a Jimena, a Alberto, a Matías, a Luciana, a Natalia, al doctor Abrales. Agradecerles, como les dije el otro día, y hoy nuevamente lo repito en nombre del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, el habernos honrado con esta presencia. Realmente, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hacemos un break y pasamos al segundo panel. Buenas tardes, bienvenidos a este segundo panel. Gracias por acompañarnos a todos y a todas. Y básicamente vamos a tratar sucintamente en este panel cuáles son las funciones, los objetivos y las propuestas del Consejo de Víctimas creado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Nos acompañarán los miembros de este Consejo Asesor y en primer lugar escucharemos la palabra de Roberto Almeida, quien resulta ser su presidente y es el marido de quien fuera Ana María Domínguez. Así que vamos a conceder la palabra a Roberto. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecerle al presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Noel, por habernos permitido, con un gesto tan noble, participar en esta charla-debate, a la cual nos incluimos en el último momento, porque la verdad que estamos muy orgullosos de haber conseguido recuperar un espacio en la Provincia de Buenos Aires, donde el Consejo Asesor de Víctimas hoy
de alguna manera está firme, se está estableciendo justamente un espacio específicamente para las víctimas, ¿no? Así que agradecerle a Pablo nuevamente y a todo su equipo que nos están tratando de manera impecable. Dicho esto, le quiero dar un especial saludo y un especial agradecimiento a todos los familiares de víctimas que están presentes aquí en esta charla, los cuales son pares nuestros, los cuales conocemos, y con muchos de ellos hemos impulsado muchísimas luchas y hemos caminado distintos ámbitos para poder lograr lo que podemos decir nosotros, un aporte, lograr un aporte más a cambiar y modificar ciertas cosas. Particularmente siento un gran honor que me haya convocado el ministro Julio Alac para presidir este Consejo de Víctimas de la provincia, pero esto no lo haríamos nunca solos si necesitamos de todos los familiares que participen, porque es un espacio absolutamente abierto para que podamos discernir, escucharnos, hacer propuestas, siempre en el marco del ámbito del respeto y del cariño que esto nos genera. Agradecerle a mis compañeros, a María Esther Raimiski, a Leonidas Mateu y a nuestro gran amigo de tantos años de lucha, el doctor Emanuel Terrón, que somos los que estamos iniciando este camino en este nuevo consejo. Y digo nuevo consejo porque la historia de la provincia de Buenos Aires dice que hubo buenos momentos donde se pudo trabajar con la problemática de la víctima. Y nosotros, en el año 2014, creamos el Consejo Asesor de Víctimas de la provincia de Buenos Aires, con la gestión en ese momento del ministro Casal. Y la verdad que hemos trabajado de manera impecable con todos los familiares de víctimas que en ese momento se acercaron, de los cuales había muchos de los compañeros, de los familiares que estuvieron hablando en el observatorio, a las cuales realmente respetamos mucho porque sabemos de su lucha y son pares nuestros. En este contexto, acá no hay desigualdades, simplemente hay objetivos que tenemos que coordinar. Pero comprendemos lo que están solicitando ellos también. Y en ese momento el Consejo tenía una ley de víctimas de reparación e inclusión de la víctima que se presentó en 2015 junto a más de 350 personas en la Casa de la Provincia. Entonces para nosotros era realmente algo muy importante que se haya logrado un proyecto de ley para presentar en función de la víctima. Después esa ley no se pudo impulsar, más allá de que estaba consensuada con toda la Mesa de Justicia, con todos los bloques de ese momento, de ese estadio del gobierno, y después por relaciones, temas políticos, no se llegó a implementar. Dicho esto, pasaron muchos años, los cuales nosotros seguimos trabajando, pero en el 2016 tuvimos una desafortunada decisión del gobierno anterior, y remarco esto porque el esfuerzo que han hecho los familiares de todas las distintas problemáticas realmente había sido muy, muy grande, muy grande. Mucho tiempo, sacrificio, horas hombre, de trabajo, de gastos de nuestro propio bolsillo. Y la verdad que nos encontramos con una decisión que lo planteamos, que consideramos que era errónea, porque en realidad se estaba desarmando un espacio de los familiares de víctimas. No era una cuestión personalizada, básicamente era un espacio para todos. A través de ese infortunio se disuelve el Consejo de Víctimas del año 2016, pero la particularidad del familiar es que nunca claudicamos y sinceramente nos fortalecimos. Y ahí impulsamos el para que no te pase. El famoso para que no te pase fue un ancla para que la ley de víctimas 27.372 realmente se sancionara y luego en el 2017 se reglamentara. Pero la idea fuerte de lo que había que hacer, de unificar el criterio, de aunar esfuerzos con los familiares, de romper esa,
mal creída grieta, porque nunca existió una grieta, puede haber diferencias de criterios, de pensamientos, pero en los familiares no debe haber ninguna grieta, porque eso le da ventaja al delincuente, a las personas de mal vivir. En el Consejo Asesor, ahí se creó una movida muy fuerte y después la expusimos a través del Para que no te pase, y la verdad que tuvimos un éxito importante en la difusión, en la visibilización de los problemas. Y se llegó a esta ley 27.372, la cual fui uno de los impulsores junto con todos los integrantes del actual Consejo de Víctimas de la provincia. La verdad que en ese camino que seguimos transcurriendo, nos encontramos en el año 2020 con una gran desilusión, porque estuvimos 3 años en la provincia de Buenos Aires que no se hizo absolutamente nada para la problemática de la víctima. Absolutamente nada, desde la asistencia, que fue un asistencialismo, hasta muy mal aplicado. Me refiero a que los centros de asistencia a la víctima en ese momento ni siquiera tenían directores, estaban acéfalos. El discurso era otro, que íbamos a trabajar con los familiares, pero la verdad que desgraciadamente no fue así. Y de hecho, al destruir un espacio como el Consejo de Víctimas, también fue un golpe bajo para todos nosotros. Sin embargo, seguimos trabajando, sin embargo, seguimos luchando. Va a haber un testimonio de mi compañera María Esther Raimiski, la cual ella tiene una función muy importante en el mejor centro de asistencia a la víctima municipal de la provincia de Buenos Aires, que está también dirigida por un familiar de víctima, que es un compañero, Walter Miralles. La verdad que nunca bajamos los brazos nosotros, seguimos con nuestro librito abajo el brazo, con nuestra experiencia, y tuvimos el agrado de que a partir de los primeros días de febrero, el ministro Julio Alac se puso en contacto conmigo en persona, le agradó muchísimo la propuesta que estábamos haciendo, y la verdad que de una forma humana realmente, porque así fue la conversación, dijo, vamos a recuperar ese espacio que ustedes, los familiares, necesitan. Con total libertad, con total transparencia. Y eso fue lo que nos pasó. Empezamos a trabajar en eso, con mucho esfuerzo, con el dolor de la pandemia, del aislamiento, con la tristeza que nos genera tantos casos de violencia que esto también nos está produciendo. Y algo que nos enorgullece es que se está escuchando, después de muchísimos años, a los familiares de víctimas de la provincia de Buenos Aires. Por eso estamos convencidos que la provincia de Buenos Aires merece su propia ley. Merece que las víctimas de la provincia de Buenos Aires sean totalmente escuchadas en ámbitos de conversaciones, en las cámaras, para poder implementar una ley como corresponde. Para poner una ley acorde a las necesidades de los bonaerenses. Como decimos nosotros, la República de Buenos Aires, porque somos tan grande y tan amplia que tenemos la capacidad y la necesidad de tener una propia ley. Por eso, desde el Consejo, estamos empezando a trabajar en la conformación de una nueva ley de víctimas de la provincia, próximamente, ya con el aval de todos los colegios, de magistrados, de abogados, con los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, con las distintas cámaras también, y fundamentalmente con la mirada del familiar. Con la mirada del familiar que venga y aporte y nos cuente lo que ellos consideran que se tiene que aplicar en esa ley. Las modificaciones técnicas las harán los técnicos, pero el aporte de esa mirada, de esa lucha, de esa necesidad de que se los escuche y se trabaje sobre los beneficios de los familiares de víctimas, lo podemos hacer únicamente nosotros. Entonces, no podemos permitir esos espacios libres. Los familiares de víctimas necesitan ser escuchados. En la provincia de Buenos Aires creamos este espacio para que justamente todo lo que tenga que decir, todo lo que tenga que aportar, se va a poder aplicar en una real ley de víctimas de la provincia de Buenos Aires. Y digo una real ley de víctimas porque la verdad que la experiencia habla de que desgraciadamente, con el sacrificio que hemos hecho todos los familiares, la ley 27.372, que después lo va a explicar muy bien nuestro querido compañero
Emanuel Terrón, que es abogado, sabe mucho de lo que está hablando, porque ha sido uno de los promotores también de esa ley, nos va a explicar por qué, después de tantos años, nunca se pudo aplicar en la provincia de Buenos Aires. La provincia no adhirió, teniendo todo el aval político en ese momento, y la verdad es que no consideramos que esta ley se pueda implementar en la provincia de Buenos Aires así tan fácilmente como quisieron intentarlo algunos bloques, en 48 horas sacar la ley de víctimas. Y la verdad es que no, es una falta de respeto para los familiares. Y no nos parece que deba ser así. Nosotros trabajamos una ley durante 2 años y medio para que esa ley no salga en ese momento del 2013 al 2015, tal vez un poquito más. Pero hoy nos merecemos los bonaerenses una ley propia. Dicho esto, me gustaría ir cerrando para no aburrirlos, ni mucho menos, y aparte para respetar los espacios y los tiempos que hemos acordado. En la provincia de Buenos Aires estamos reconstruyendo la problemática de la víctima. Hoy vamos a escuchar el testimonio de nuestra directora de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima en la provincia de Buenos Aires, y nosotros hemos hecho un relevamiento de todo lo que son los centros de asistencia, tanto municipales como provinciales, y también algunos nacionales. Y la verdad que nos hemos encontrado con un abandono, por decirlo de una manera elegante y tranquila. Y estamos reconstruyendo, vamos a empezar a reconstruirlo. Y también estamos deconstruyendo un pensamiento. Estamos deconstruyendo un pensamiento que todos creen que de alguna manera u otra esto tiene que ver con una sola parte, una sola pata, que es la víctima como el único damnificado en todo esto. Y la verdad que los que están damnificados también acá son todos los actores, tanto los judiciales como los actores políticos, porque cualquiera de todos ustedes y cualquiera de todos nosotros podemos volver a ser víctimas. Entonces, lo que de alguna manera estamos tratando de decirles es que esto lo cambiamos entre todos o no lo cambia nadie. Y quiero ser muy firme con esto, porque se usan muchas palabras: pacificar, humanizar, no sé, y tantas otras. Lo que sí digo es que acá tiene que haber un tremendo compromiso social, tremendo compromiso de las autoridades, tremendo compromiso de ustedes, los colegios de magistrados, funcionarios, a las cuales hemos criticado muchísimo, no específicamente a los colegios, sino a los integrantes, por ciertos fallos, por ciertas interpretaciones. Y yo diría que esto está cambiando, porque esto ya está esto que se está haciendo en este momento habla de una integración, un compromiso de parte de ustedes. Y yo lo vengo viviendo ya hace varios años, porque el año pasado tuve el honor de ser invitado al congreso que se realizó en Mar del Plata, del Colegio de Magistrados y Funcionarios. Y la verdad es que fui con mucho agrado y fue un honor para mí, pero hice una crítica. Hice una crítica que fue constructiva, fue muy bien vista, muy tomada en ese momento con Rodrigo Cataldo. Le dije al expresidente, una gran persona, te diría que un gran amigo hoy, le digo: Rodrigo, fíjate que en este congreso tan importante, el único familiar de víctima que invitaste fui yo. Y ellos lo tomaron con mucha integridad esa postura. Y la verdad que a partir de eso empezamos a abrir un juego con todo el colegio de magistrados y funcionarios, que fue maravilloso. Por eso creo que esto, lo que está pasando hoy, haber convocado a nuestros pares, a nuestros compañeros de lucha, los podría llamar así, del observatorio, que cumplen una función de hace muchísimo tiempo en esta problemática, haber convocado al Consejo de Víctimas, que de alguna manera hoy está resurgiendo de las cenizas, ¿no? Para mí es un orgullo y es un gran compromiso y una gran responsabilidad para todos los integrantes del Consejo poder llevar a cabo todas las políticas públicas que se tengan que implementar.
Desde ya les agradezco a todos y a todas por este espacio que nos ha brindado y le cedo la palabra a mis compañeros. Y una sola y última frase que siempre digo, que nos gusta replantear, que a los familiares de víctimas no solo los tienen que escuchar, sino tienen que prestarle atención. Y así las cosas van a ir cambiando mucho mejor. Muchas gracias. ¿Tomo la palabra? Muy buenas tardes a todos y todas. Es un honor y un gusto estar entre ustedes escuchándolos. Me toca ahora presentar a María Esther Radiminsky, mamá de Alex Ayala e integrante también del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires. Adelante, María Esther, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera agradecer la invitación y les voy a decir que me voy a apoyar de una ayuda a memoria, ya que voy a tocar un tema muy sensible para mí, que estoy acostumbrada a caminar los lugares de lucha y prácticamente poco se habla. Y dicen que cuando algo no se habla es porque no existe. Y yo les puedo asegurar que sí existe. Así que perdonen si me llego a emocionar y voy a dar continuidad. El hecho de que se nos esté dando voz a las víctimas en este tipo de reuniones habla de un cambio de paradigma, del que todos ustedes están siendo protagonistas en este mismo momento. Y es un cambio histórico, muy esperado para muchos de nosotros. Yo soy María Esther Radiminsky, soy la mamá de Alex Ayala, asesinado en Lanús el 13 de marzo del 2012 para robarle su automóvil. Cuando esto sucedió, mi familia y yo empezamos a formar parte de una realidad que desconocíamos y para la cual nadie está preparado. En ese mismo camino, en búsqueda de justicia, empezó en ese momento, nos encontramos con muchísimas ausencias y carencias. Entonces, comencé a formar parte de distintos espacios de víctimas. Empecé a reunirme con otros compañeros de lucha, con víctimas, y a cambiar esta realidad tan naturalizada de que la víctima no tiene los mismos derechos que el imputado y que está condenada a aceptar sumisamente el lugar que no escogió, sin que a nadie realmente le interese. Perdón. Les pido disculpas. Luego formé parte del Consejo de Protección a las Víctimas, constituido en el año 2014. Hoy me desempeño en el actual Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, que generosamente el ministro Julio Alac volvió a restablecer. Asimismo, me desempeño en la Dirección de Asistencia a las Víctimas del municipio de Lanús, el mismo municipio donde mi hijo fue asesinado. Luego de 8 años y medio de camino recorrido, hoy puedo contarles que tengo 2 grandes satisfacciones que fueron posibles a través de mi lucha y, por supuesto, la de tantos compañeros. La primera es que de hace 5 años en el municipio de Lanús existe algo que en el momento en que asesinaron a mi hijo Alex no existía. Y hablo de la Dirección de Asistencia a las Víctimas, donde a través de un excelente equipo interdisciplinario se acompaña y se asiste a las víctimas. También fui miembro fundadora del Para que no te pase, a partir del cual conseguimos otro logro, a mi entender en ese momento aún mayor, que fue la sanción de la Ley 27.372,
Ese sueño, finalmente, quedaría truncado cuando las provincias no adhirieron. Entonces, hoy quiero contarles mi sueño, que es que la provincia de Buenos Aires tenga su propia ley de víctimas y que tenga en cuenta la equiparación de derechos por los que vengo luchando desde hace años. Se debe garantizar que la víctima tenga derecho al patrocinio jurídico gratuito para constituirse como particular damnificado, que tenga posibilidad de asistencia, de reparación, que tenga la posibilidad de ser escuchada en todas las etapas del proceso penal. Pero sobre todo, quiero hacer hincapié en que mi sueño es incluir y amparar a un actor muy importante, que fue completamente olvidado en todas las instancias, y que son los niños. Los hijos que pierden en un hecho violento a su padre y a su madre, y quedan con una familia destruida, y hasta sin tener las mismas posibilidades de futuro con las que contaban antes del hecho. Quiero ser clara en esto. Quiero buscar la pacificación. Tenemos que mostrarle a esos niños que son nuestro futuro, que el Estado y la sociedad se preocupa por ellos y que están dispuestos a reparar esa ausencia y esa falla que los dejó en esa situación de vulnerabilidad. Queremos que esos niños puedan a futuro ser parte productiva de nuestra sociedad, pero sobre todo personas de bien. Por eso tenemos que predicar con el ejemplo y mostrarles que no están solos, que estamos para apoyarlos y acompañarlos. La sociedad bonaerense se debe a ese debate, el de los niños, y cómo van a ser reparados y acompañados. Muchas gracias por su atención. Espero que ustedes puedan ayudar a cumplirme mi sueño de construir una sociedad más justa y pacífica para todos. Perdonen mi emoción. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, María Esther, por todo lo que nos contaste. Me toca ahora presentar a otro integrante del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, Leónidas Mateu, papá de Mara Mateu. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha el audio? ¿Se está escuchando bien? Se está escuchando bien. Adelante. Perfecto. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Leónidas Mateu, soy papá de Mara Mateu. Mi nena, al momento de asesinarla, tenía 16 años. Fue abusada y asesinada en el Partido de la Costa, en Santa Teresita. Los asesinos de ella, Adrián Esvich y Diego Bus, hoy cumplen condena perpetua. Realmente, en mi humilde opinión, en esta provincia de Buenos Aires, con la justicia, como bueno, ya relataron casi todos los compañeros de lucha, tanto del observatorio como del consejo, realmente es todo un logro conseguir en 3 años una perpetua, ¿no? Bueno, yo formo parte del consejo asesor, como ya me han presentado. Nuestra función es escuchar a la víctima y es la función que vamos a lograr a las víctimas de todo tipo de delitos, incluirlos, escuchar esa voz que muchas veces es silenciada por el mismo sistema, esa voz que es invisibilizada. Como también decía la compañera de lucha, Vivian Perrone, hay diferentes delitos como vial, mala praxis, que muchas veces no son escuchados realmente, ¿no? Ya que la ley no los está amparando realmente. Realmente cuando uno entra en este camino, en este territorio de víctima, va aprendiendo, y como decía uno de los expositores, uno no está preparado para esto. Uno no sabe lo que es una IPP, no sabe lo que es una ejecución de pena.
tenemos que empezar a agarrar un código penal y empezar a nuestra manera a interpretar los artículos y no sabemos lo que nos están diciendo algún fiscal, siempre y cuando tenga la buena voluntad de informarnos, ¿no? Que ese es el problema de nuestra justicia, la falta de información por parte del sistema judicial. Y muchas veces nos revictimizan, porque en muchos casos molestamos. En mi caso, por ejemplo, yo estaba constituido en la causa. En las primeras semanas no me dejaban participar y yo estaba constituido en la causa. Yo hacía la queja y mi abogado, el doctor Marino Cid, enseguida me pasaba letra en forma telefónica lo que yo le tenía que estar diciendo al fiscal, que era un derecho en realidad, al doctor hoy fiscal general de Dolores, Diego Escoda, un hombre que no, con mucha soberbia no le gustaba escuchar a las víctimas. Y así fue que también en la causa de mi hija me han robado pelos en la asesoría pericial. Cuando fui a hacer una queja a una alta funcionaria de la provincia, y pidiéndole por favor que saque todos esos los restos de mi hija, se lo dije así muy crudamente, de la asesoría pericial para que no me sigan robando, que yo lo hacía todo dentro de un expediente. Esta persona me dice: usted haga lo que quiera, señor Mateu, que un muerto tapa otro muerto. Usted, si quiere, venga, desencadene ahí en la puerta o traiga más familiares con pancartas, que ese pedido no va a poder ser. Y ese es el camino que muchas veces tenemos que recorrer, casi la mayoría de todos los que expusieron. Recorrieron ese camino y esos tragos amargos, la escuchamos a Jimena, la escuchamos a Esther, todos recorrimos ese largo camino y ese maltrato, que es justamente por lo que hoy estamos reunidos, que es lo que no queremos que suceda. Este consejo asesor, como bien explicaba mi compañero, el presidente del consejo, Roberto Almeida, está para escuchar a la víctima, estamos para dar una vuelta de tuerca a esta problemática de la víctima, avanzar en proyectos de políticas públicas que realmente sean aplicables, ¿no? En nuestra provincia de Buenos Aires. Si bien hoy día está dando vuelta la ley 27.372, que hace años fue sancionada, yo fui uno de los que aplaudió esa ley dentro del recinto, sentí con mucha tristeza o mucha desilusión que nunca se pudo ser aplicada dentro de la provincia de Buenos Aires, y los que estaban encargados tampoco en esos 4 años, teniendo todos los recursos, teniendo toda la estructura, tampoco lo lograron. Yo no sé si fue por un tema de decisión política, no lo sé, o por un tema de que no pudieron, no supieron. Pero bueno, hoy estamos acá para tratar estos temas que a todos los familiares de víctimas nos atañen y que, bueno, hoy el Consejo Asesor, como decía al principio, está para escuchar a la víctima, para incluirla, para realmente escuchar todas las propuestas que tengan, incluir a todas las ONG, incluir a todos los familiares de diferentes delitos, aquellos que están invisibilizados también. Invitar también a que el familiar de víctima también sentarnos, discutir su rol dentro del proceso, invitar a los municipios, que también tienen que cumplir un rol importante,
con su vecino, su ciudadano, cuando ocurre un hecho, que muchas veces estamos a la buena decisión de que si algún intendente nos acompaña o no, porque no todos los familiares de víctima tenemos la suerte o la capacidad económica y la capacidad intelectual de llevar adelante una causa penal, ¿no? Como un homicidio. Y como decía Esther Radiminsky, mi compañera, ella está trabajando en un municipio como es el de Lanús, ejemplo realmente del modelo que están llevando adelante en cuanto a asistencia a la víctima municipal. Yo tuve la suerte en el Partido de la Costa que mi intendente en ese momento, de Jesús, tuvo la sensibilidad y me apoyó en todo lo que necesité y llevó adelante y tuve esa suerte, pero no todos los familiares corren con esa suerte. Es por eso que también el rol del municipio, de los municipios, en esta problemática es importantísima. Bueno, lo voy a hacer lo más breve posible para dar paso también a los demás compañeros. También hay que invitar a funcionarios, de magistrados, que hoy realmente es un honor y es emocionante que estén escuchando nuestras voces. Así que bueno, lo que les pedimos es que acompañen todos los actores que estamos involucrados en estas temáticas, a este proyecto de este Consejo Asesor. Cierro con eso y muchas gracias. Doy paso a la licenciada Lucía. Muchas gracias, Leonidas. Muchas gracias por compartir tu testimonio. Y como nos pidieron ustedes en la previa a esta reunión, verán que en el transcurso de la jornada está un mail pasando, que es el mail del Consejo, a disposición de todo el mundo para que pueda hacer alguna pregunta o alguna consulta, o bien ponerse en contacto. Es consejo.victimas@mpjust.gba.gov.ar. Así que nuevamente gracias, Leonidas, y vamos ahora a escuchar el testimonio de quien hoy es la directora del Centro de Asistencia a la Víctima y de Acceso a la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y Derechos Humanos, la doctora Lucía Llanes, quien nos va a ilustrar acerca del desafío que ven desde el Consejo y desde el Ministerio de Justicia entre el Poder Judicial y ese puente para garantizar los derechos de las víctimas en el proceso penal. Así que muchísimas gracias, Lucía, por acompañarnos y te escuchamos. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias también a mis compañeros del Consejo de Víctimas. La verdad que es un gusto estar acá, estar compartiendo este momento con ustedes. No sé por qué, me dejé de ver. ¿Ustedes me dejaron de ver? Ahí está. ¿Me ven ahí? Ahí está. Bueno, primero quería aclarar que no soy licenciada, porque no me quiero imputar ningún título que no tengo. Leonidas me regaló un título, pero no soy licenciada. Soy abogada, tengo bastante experiencia en el trabajo territorial del acceso a la justicia. Trabajé muchos años en la política pública de acceso a la justicia. Y hoy me toca desempeñar el rol de directora provincial de acceso a la justicia y asistencia a la víctima en la provincia de Buenos Aires. La verdad que tanto para el ministro como para toda la gestión, para el gobernador, las temáticas vinculadas a la asistencia de las poblaciones más vulnerabilizadas son un tema central. Nosotros en ese lugar entendemos que están las víctimas y por eso planteamos o estructuramos nuestro trabajo en un sentido con una particular atención de todo el ministerio en relación a la asistencia, al acompañamiento y al asesoramiento de las víctimas de delitos. Realmente
Desde que llegamos hemos trabajado muchísimo en relación a la ampliación de la asistencia de los grupos de víctimas, así como de los grupos vulnerabilizados. Tenemos el honor de haber creado o recreado, en realidad, como bien decía Roberto, el Consejo de Víctimas, que había sido diluido durante la última gestión. Tenemos una tarea ardua en el trabajo que estamos llevando adelante respecto de la resignificación de los espacios de asistencia, que históricamente se habían llamado CPB, Centros de Protección a los Derechos de las Víctimas, nacidos hacia el año 2004, luego de la tragedia de Cromañón, y a partir de ahí ha tenido una importante referencia en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, formando profesionales que son muy jerarquizados y conocidos, y que durante los últimos años también había sufrido en cierta medida el ajuste o el achicamiento de algunas políticas, y entre ellas la política del CPB, que hoy vuelve a llamarse Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas. También desde el Ministerio se ha vuelto a poner en funcionamiento, se ha vuelto a crear el cargo y la función de la Subsecretaría de Política Criminal, lo cual habla mucho del compromiso también de la gestión vinculada a la persecución de los delitos, pero además una Subsecretaría de Política Criminal que tiene entre sus funciones los fines de diseñar la política criminal teniendo en cuenta a las poblaciones más vulnerabilizadas, y en este caso a las víctimas, ¿no? Y en ese lugar también a una subsecretaría que tiene como fin ser implacable al momento de la persecución de los delitos más peligrosos, del poner todo el recurso del Estado a los fines de la persecución de los delitos más importantes y no en la persecución de la indigencia o de la vulnerabilidad. Concretamente para nosotros, la asistencia y el asesoramiento a las víctimas es, desde la dirección, nuestra prioridad. Les cuento que no solamente tenemos el área de asistencia a víctimas y constitución también de políticas reparatorias, sino también el programa de rescate y acompañamiento de víctimas de trata y también el área de acceso a la justicia. Nosotros estamos lanzando inicialmente la política pública de acceso a la justicia en la provincia de Buenos Aires, que hasta ahora, si bien estaba nombrada, no existía o no funcionaba como tal. Me parece muy interesante algunas de las cosas que escuché, creo que Luciana lo nombraba, en relación a la accesibilidad, ¿no? En relación a los derechos. Nosotros cuando hablamos del acceso a la justicia, hablamos del acceso a derechos, y en ese sentido me parece que es muy interesante que estos espacios se den. Lo hablábamos un poco también con Pablo, con Cristian, cuando hablamos por primera vez, en lo que tiene que ver con el acceso a la jurisdicción de las víctimas y de todas las víctimas. Me parece que ese es un punto sobre el que tenemos que poder trabajar en conjunto todas las áreas que nos toca asistir a las personas en condiciones de vulneración de derechos. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros que haya acompañado, todas las áreas de víctimas, todas las víctimas son referencias de otras víctimas y acompañan muchas veces todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales de las víctimas y todas las peripecias que tienen que vivir para poder acceder concretamente a una causa, para poder acceder a realizar la denuncia en un montón de casos, para poder acceder a que sean escuchados, o para poder acceder meramente a la información, como también decía alguno de mis compañeros. Me parece que ahí hay un ajuste y una tarea que tenemos que hacer en conjunto. Una de las cosas que nosotros sentimos desde todo el equipo que trabaja en el área de acceso a la justicia y asistencia a las víctimas de provincia, porque dado que todos venimos de trabajar de algún área territorial en donde nos toca acompañar, ya sea en términos de acceso a derechos generales y también en términos de acceso a víctimas, yo trabajé muchos años en los CAJ nacionales, donde concretamente la asistencia a las víctimas las hacíamos directamente desde el centro de acceso. La realidad es que la preparación y la necesidad de formación que tienen los profesionales y las profesionales que les toca asistir y asesorar a víctimas tiene que ser muy específica y tiene que ser tomado con mucha responsabilidad por parte de los entes estatales en relación a la formación de esos profesionales.
Nosotros tenemos un compromiso muy profundo en relación a la formación de los profesionales y que el acompañamiento sea adecuado en relación a los derechos que están previstos en la normativa nacional y también en la normativa internacional. Y en ese sentido, me parece esto interesante también lo que decía Cristian en relación a la creación de puentes. Nosotros hablamos mucho de la creación de los puentes entre los espacios del Estado, ¿no? Durante varios años, los dispositivos de asistencia y los dispositivos de acompañamiento estuvimos muy aislados los unos con los otros, muy aislados de otras políticas estatales, muy aislados de otras políticas previstas por otros poderes del Estado. Digo. Y en eso, si bien nosotros y nosotras siempre tenemos la vocación de la ampliación de las políticas públicas de acompañamiento a la población, y especialmente a las poblaciones que están en peores condiciones o que están con mayores dificultades en términos de acceso a derechos, entendemos también que es muy necesario tender puentes entre los organismos, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que por ahí aparecen leyes o decisiones estatales, decisiones políticas de creación de espacios nuevos, y en realidad, digo, eso ya existe otro organismo que lo hace y no lo hace de una manera eficiente, entonces creamos otro organismo, y a su vez otro poder crea otro organismo, y a su vez tenemos un montón de dispositivos con posibilidades de hacer la misma acción, pero ninguna que lo realice efectivamente, y a veces las víctimas viven rebotando entre un punto y otro punto, tratando de gestionar algo que muchos dispositivos debieran hacer, pero que finalmente ninguno puede garantizar. Ahí me parece que es una tarea de articulación que tenemos en la construcción de los puentes entre los dispositivos del Estado. Nosotros, por más que formemos parte de diferentes poderes, y en esto incluyo a todos los poderes, tenemos un desafío fundamental que es poder garantizar los derechos que están previstos en las leyes y aquellos que vamos a prever en nuevas normas. En ese sentido, la verdad que nosotros trabajamos muchísimo con víctimas, niños y niñas, que en realidad la competencia la trabajamos con niñez. Trabajamos mucho con víctimas mujeres. Ahí escuchaba en una de las exposiciones que los derechos de las víctimas mujeres estaban en alguna medida por ahí considerados como más de primera categoría o que tenían más protección. Yo realmente no coincido con ese punto. Me parece que la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en Provincia y en Nación viene a representar una problemática muy grave, en la cual en este año nos hemos encontrado con una extremada cantidad de femicidios y situaciones de violencia. Todavía nos cuesta muchísimo garantizarle a las mujeres el poder realizar una denuncia y que puedan ser resguardadas en sus derechos y no tengan que volver a su domicilio o que pase el rondín o que tengan una protección o que la medida perimetral realmente sea efectiva para ella. Digo, en esto, bueno, con Esther nos ha tocado llevar varios casos desde provincia junto con el municipio. Realmente se dificulta muchísimo en el territorio aquellas decisiones, muchas veces judiciales, que no son o no pueden ser acompañadas por los dispositivos que en realidad tienen que hacer efectiva esa propuesta. O lo mismo también nos pasa en términos de toma de denuncias. ¿Cuántas veces todos y todas ustedes seguramente, porque sé, digo, de la solidaridad que existe entre las víctimas y los familiares de víctimas, entre sí para acompañarse, y sé cuánto se apoyan y cuánto se asesoran, han acompañado a otra persona a hacer una denuncia y no se las han tomado, o no han encontrado un lugar donde tomarla, o van a una comisaría y le dicen no, tenés que ir a otra, o van al área de asistencia de, no sé, que tiene la procuración y tampoco pueden lograr en el formulario encontrar cómo denunciar. Digo, me parece que ahí hay un tema en el que tenemos que trabajar juntos y juntas. O sea, tenemos un desafío enorme que es, además de crear más espacios y ampliar la política pública, es hacer efectiva la política pública que cada uno de nosotros desempeña. Hacer efectivo el acceso a los derechos de las víctimas desde los espacios más chiquititos hacia los espacios más grandes. Y en ese desafío creo que estamos implicados todos los poderes del Estado, pero particularmente el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, aquellos que todos los días nos encontramos de cara a las víctimas. Nosotros nos toca trabajar a veces con algunos y algunas fiscales que son, realmente uno no tiene por qué evaluarlos, ¿no? Pero que son maravillosos en términos de la empatía para con la víctima, en términos del acompañamiento de los familiares de víctima muchas veces. Nosotros sabemos el dolor y las situaciones que les toca pasar, pero en otros casos no es así.
Y me parece que ahí es un punto donde tenemos que encontrar el modo de ver de qué manera acompañamos esos procesos cuando a veces el Poder Judicial no representa ese poder del Estado empático o que necesariamente tiene que también tener un rol de contención y de asistencia en algún punto a los procesos porque es quien lleva la causa. Entonces, me parece que tenemos ese desafío inicial, ver de qué manera hacemos dialogar todas nuestras políticas públicas, todos los poderes del Estado, para entender que esta es una problemática que es de todos los poderes del Estado y que concretamente, atento a la dificultad, digo, todos y todas aquellos que han perdido familiares han dicho que nosotros no buscamos que nos devuelvan a nuestro familiar, por supuesto, buscamos justicia, buscamos que nos escuchen y a veces que se tenga en cuenta incluso muchas de las cosas que la familia conoce, ¿no? Hay causas donde a veces no se escucha a la familia y la familia tiene una línea de investigación, una teoría prevista por el cotidiano de esa tarea, de esa vida que llevaba con esa persona, porque sabía a quiénes trataba, cómo las trataba, qué le pasaban, porque estaba más cerca. Entonces me parece que el escuchar a las víctimas y a los familiares de víctimas es fundamental en todos los espacios del Estado. Y también ver de qué manera ampliamos los lugares donde se puedan realizar las denuncias. Para mí eso es una prioridad. Creo que Pablo hablaba de las víctimas mediatizadas. Cómo las víctimas tuvieron que mediatizarse para muchas veces ser escuchadas. Para nosotros eso es una situación que no puede persistir en ninguno de los puntos del Estado. Miren, cuando nosotros llegamos a la gestión de un área del Centro de Protección a los Derechos de las Víctimas Central La Plata, que es el que tiene más cantidad de personas trabajando, de 40 personas, 12 hacían búsqueda de oficio. Es decir, buscaban en internet casos que hayan ocurrido para asistir víctimas. Si bien nosotros entendemos que es un modo de que lleguen casos, no puede ser el modo central. No puede ser que el modo central en el que lleguen los casos al Estado sean por los medios. Porque nosotros sabemos bien que los medios seleccionan qué información eligen contar, que hay muchas víctimas que no tienen acceso a los medios, tal vez porque son de lugares chiquitos, o porque son de una población más vulnerabilizada, porque son analfabetas, porque, no sé, por un montonazo de razones que no tienen acceso. Entonces, el concepto de víctima mediatizada es uno de los conceptos que más tenemos que poder discutir. ¿Por qué tenemos que solo atender a las víctimas mediatizadas? Nosotros tenemos que atender y asistir a todas las víctimas. Y muchas veces es tratar la integralidad de la problemática de esa familia, que no solamente tiene una situación en donde le matan a un familiar o sufre una situación de un delito grave, sino que además tiene muchas otras problemáticas que condicionan su fortalecimiento subjetivo para poder hacer frente muchas veces a lo que implica una causa judicial. Realmente yo no lo he vivido en carne propia, pero tengo la suerte de tener estos compañeros en el Consejo de Víctimas y aprendo todos los días de ellos, y sé lo duro y lo difícil que es pasar por un juicio oral, que es pasar por una situación tan complicada como revivir el hecho más doloroso probablemente que les haya tocado vivir en la vida. Bueno, ahí es donde nosotros también acompañamos y vamos a seguir fortaleciendo ese proceso. A mí no me cabe ninguna duda que, como decía María Esther, tenemos que ampliar y garantizar el patrocinio jurídico a las víctimas cuando las situaciones son graves y en general también cuando lo ameritan. Yo creo que nosotros hemos trabajado con muchísimas situaciones, muchísimas, y no es desde ahora, sino desde hace muchos años que trabajo en Acceso a la Justicia, donde también acompañamos víctimas. Y les puedo asegurar que muchísimas veces la acción del fiscal o del juez o de la jueza o la fiscal hace que no sea muchas veces necesario constituir una instancia de particular damnificado. A veces no lo es y a veces es ultra necesario. Hemos asistido familiares de mujeres que, por ejemplo, no sé, se incendiaron una casa, la mujer muere después de unos días y no podemos lograr que la fiscalía decida investigar esa situación como al menos una tentativa de femicidio, aun cuando ha habido infinidad de denuncias previas de la mujer, infinidad de constataciones de causas archivadas, de denuncias a 144. Y lamentablemente, digo, en esto más la técnica procesal de los fiscales y los jueces la tienen mucho mejor que yo, eso implica que muchas veces no puedan tomarse ciertas medidas de prueba,
o no puede investigarse tan a fondo algunos hechos, y lamentablemente algunas veces esas discusiones solo se pueden dar si podemos constituirnos como particular damnificado, poder discutir la carátula o poder solicitarle al Poder Judicial que investigue otras líneas. Eso me parece que es un punto donde podemos trabajar, donde necesitamos empezar a trabajar ahora, ya, en este momento, y lo podemos hacer. Digo, acá hay un montón de organismos, hay un montón de jueces y fiscales, seguramente debe haber personas que trabajan en asistencia a la víctima del Poder Judicial, dependiente de la Procuración. Sé que el Ministerio de las Mujeres, en términos de lo que es violencia de género, trabaja particularmente en nuevos modos de tomas de denuncia, también de constatación de lesiones, de un montón de aspectos que nos vinculan, pero esto tenemos que poder ampliarlo a todos los delitos. A los delitos que a nosotros hoy nos tocan por protocolo, hoy también estamos revisando nuestros protocolos, nosotros queremos ampliar la protección, queremos poder acompañar a todas las víctimas que lo necesiten, y por eso nos parece fundamental, pero fundamental, el rol que hoy tiene el Consejo de Víctimas de la provincia, y el hecho de que se haya podido volver a constituir este espacio que representa a muchas víctimas y que le pone voz concretamente en el término del diseño y la decisión en el cómo se ejecuta y cómo se determina o se piensa una política pública destinada a esas poblaciones. La verdad que para mí es un honor estar hoy en este lugar y realmente trabajamos todos los días para que sea un poco más fácil un proceso que de por sí siempre va a ser complicado y difícil, y poder garantizar todos los derechos de las poblaciones vulnerables y especialmente de las víctimas. Entonces, el mensaje que quiero dejarles es que estamos recontraabiertos a trabajar con todos y todas. Realmente para nosotros es fundamental hacer dialogar a todos los poderes del Estado para poder constituir una solución efectiva a la problemática de las víctimas, que por supuesto no es el recuperar un familiar que ya no va a volver, o el que se repare un daño que muchas veces es irreparable, pero es al menos el obtener la justicia que se merecen y ser escuchados en el proceso por todo lo que tienen para decir. En ese sentido vamos a trabajar, en ese sentido es nuestro compromiso, y concretamente eso, estamos abiertos a dialogar con todos y todas. Nos gustaría que se puedan dar esos espacios, que incluso todos los otros dispositivos del Estado Nacional o de otras provincias nos podamos contactar. Venimos trabajando con algunos municipios y con algunos sectores también del Poder Judicial, y la verdad es que estamos muy contentos de que se den estos espacios y esperamos que se repitan. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía, por tu aporte, tu análisis y tus propuestas, que han sido realmente muy, pero muy valiosos, y en prieta síntesis y en todo el tiempo que tuviste. Muchas gracias. Seguidamente les voy a presentar a otro integrante del Consejo de Víctimas, a Emanuel Terrón, que es hermano de Matías Terrón, es especialista en Derecho Penal. Y bueno, Emanuel, estamos aquí para escucharte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Qué difícil hablar después de Lucía con tanta claridad, ¿no? Pero me quiero sumar un poco a las palabras de ellas, contarles brevemente lo que fue mi experiencia personal. Primero que nada, bueno, agradecer el espacio, saludar a todos los compañeros y a todas las personas que hace un rato largo nos están escuchando en esta problemática tan dura, ¿no? ¡Cuánto dolor! Para todos nosotros. En lo que tiene que ver con mi experiencia personal, quería hablarles un poco de qué es lo que me pasó el 22 de junio del año pasado, del año 2016. Mi hermano fue asesinado por dos delincuentes. Bien, mi hermano iba a ser papá, tenía a la mujer embarazada de un mes, y a partir de ahí, yo ya era abogado, me dedicaba a otra cosa, decidí constituirme como particular damnificado y hacerme cargo de la causa. Les puedo decir en lo personal que la causa, cómo terminó el desenlace, en 2 años logré condenarlos por homicidio criminis causa, el delito más grave del Código Penal que establece la provincia de Buenos Aires, y lo que sí les quiero hablar es un poco de qué es lo que me pasó a mí, que era una persona que no era una expertise en el proceso, que no tenía esa expertise dentro del proceso penal, pero que empezaba a hablar con el fiscal y empecé a entender determinadas situaciones. Situaciones que me llevaron a hacer el año pasado un posgrado en Derecho Penal,
para poder involucrarme y tener los argumentos para hablar dentro de este proceso, ¿no? Y poder presentar las modificaciones, por lo menos yo, que soy un hombre de derecho, que se pueden plasmar dentro de una ley, para darle las herramientas a los diferentes actores en el proceso judicial para que puedan lograr cumplir con ese objetivo, que es el que todos buscamos, que es terminar con la impunidad, o sea, que se dicte justicia. A partir de ahí me encuentro con que, una vez constituido, me acerco al fiscal con este rol de particular damnificado, resaltando que el Código de la Provincia de Buenos Aires es uno de los códigos más modernos de Argentina, realmente es un buen código que tenemos en la provincia. Se me ocurren pedir algunas medidas probatorias bastante innovadoras, exhortos a Estados Unidos, Google, geolocalización. El fiscal no conocía, por una cuestión etaria. Dice, no, a ver cómo lo hacemos, perfecto. Le digo, bueno, la voy a pedir, armo el escrito. No, me dice, lo tengo que pedir yo. ¿De qué? Entonces digo, estoy supeditado a que el fiscal me apruebe la medida. Yo realmente tuve suerte porque hablábamos el mismo idioma, realmente me ha habilitado todas las medidas. Fueron pedidas, algunas no fueron contestadas, por supuesto, pero ahí quería volver un poquito a lo que significaba la ley de víctimas, ¿no? Entonces, en el caso de la ley de víctimas, que trabajamos junto con todos mis compañeros, notamos que hay muchas declaraciones que son meramente enunciativas. Y yo hoy quiero ir un paso más allá, ¿no? A decir, ¿qué venimos nosotros a hacer acá como familiar de víctima? ¿Qué es lo que venimos a plantear? Venimos a exigir derechos. Pero venimos a exigir derechos que efectivamente le cambien la vida a la gente. Nadie a mí me va a devolver a mi hermano. Pero yo les puedo asegurar que después de 2 años, y después de haberlos condenado con todo lo que eso significó, empecé a vivir de vuelta. Empecé a vivir de vuelta. Empecé a disfrutar de mi sobrino, empecé a verlo crecer. Empecé a vivir de vuelta con una familia desmembrada. Después de mi hermano, pierdo a los 6 meses a mi papá, que era un paciente oncológico. Venía luchándola, y después de la pérdida de mi hermano, la verdad, volvemos al tema asistencia, no tuve asistencia en ese momento. Todos los lugares estaban en la provincia de Buenos Aires desmembrados, se habían descabezado, no tenían. Me llama un psicólogo y me dice, te llamo en 15 días porque estamos de paro. Es una situación que vos no podés contemplar, a ver, vos no podés manifestarle, es un familiar de víctima. Yo tenía a mi papá con cáncer, mi mamá que había perdido un hijo, mi hermano que no entendía nada, y yo con un caso, con los medios, porque como dijo Esther y muchos compañeros, cuando uno se estrella con este caso, porque vos te estrellás con esta situación, no estás preparado, te levantaste a la mañana o te acostaste a la noche y te levantaste con una situación así, un hospital, pedir una cochería, una asistencia, yo no sabía contratar una cochería, no había perdido nunca un familiar. Entonces, en todo ese medio nadie te ayuda, nadie te asiste, por ahí es algún compañero, miedo por tu familia, no sabes si les puede pasar algo. Y a partir de ahí, quiero retomar lo que decía Lucía en relación a que es muy importante el tema de las políticas. Tuvimos, la verdad, que la satisfacción de ser convocados por el Ministerio de Justicia en cabeza del ministro Alac. Algo que quiero rescatar, que no me parece menor, es que esto se haya hecho en una época no electoral. Es algo que para mí es súper importante y valoro y destaco. ¿Por qué motivo? Porque esto no es un tema que tiene que salir de un día para el otro. De hecho, una de las recomendaciones de la Suprema Corte es que este tratamiento de la ley, una ley tan importante, sea tratada en no menos de 90 días. Estamos hablando de modificar códigos de procedimiento, y quiero volver a muchas cosas que habían mencionado anteriormente. Fallas en la etapa instructoria, la necesidad de querellar un rechazo que había mencionado el compañero Leo, que le rechazan la querella, y un mes antes, obviamente, no tiene el tiempo para preparar la causa. Lo relacioné y me hizo acordar con el fiscal de juicio. Yo tuve 3 fiscales de juicio. Se eleva la causa a juicio oral, y tengo 3. Me asignan un fiscal de juicio, estudia 2 meses la causa. Luego de esos 2 meses me llaman y me dicen, no, el fiscal de juicio es otro. Bueno, bárbaro, paso. Y esas son las situaciones que tienen que estar contempladas en los códigos. Nosotros podemos, de manera enunciativa, fijar dentro de una ley de víctimas, lo cual es válido, y lo cual fija un punto de partida hacia las normas que tenemos que dictar en materia de procedimiento, muchísimas cuestiones subjetivas, ¿bien? Pero los límites de esa subjetividad, ¿quién las da?
Por ejemplo, un trato digno y respetuoso y las mínimas molestias. ¿Cuál es la máxima y la mínima molestia? Es completamente subjetivo y va a depender. Eso es lo que se tiene que establecer. Es dentro de un código de procedimiento, una regla general que nos obligue a dictar un protocolo al respecto del tratamiento. Hicimos las mínimas molestias, repito, y un trato digno y respetuoso. Esa primera noche que yo voy a prestar declaración con el ayudante del fiscal en la fiscalía, me encuentro con que cuando voy a prestar declaración, imagínense, no sabíamos qué pasaba. El día que voy a tomar la declaración tengo cinco fiscales, cinco policías atrás mío, escuchando mi declaración. Una cuestión que tenía que ser privada mía, entre el fiscal y yo. ¿Quién los hizo retirar de ese lugar? Los hice retirar yo. Pero porque conocía, porque había estudiado, porque les dije, ustedes no tienen por qué estar acá. Entonces, hay un montón de escollos con los que uno se fue encontrando y los fue esquivando, digamos, dentro del proceso, que nos generan un montón de dudas, ¿no? Y decir, bueno, a partir de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿En dónde vamos a plasmar esas garantías de las víctimas? Bien, nosotros creemos, o por lo menos apuntamos a eso, que la víctima no solo tiene que ser escuchada. Por ejemplo, ¿qué pasa si no estamos de acuerdo con la elevación a juicio? ¿O con la imputación? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a participar dentro de un proceso? Ustedes fíjense la diferencia que hay en el nombre, simplemente en la terminología. Particular, damnificado y querellante. El rol del particular damnificado tiene que ser más amplio. Lo que nosotros proponemos cuando hablamos de dictar una ley y de trabajar juntos una ley en la provincia de Buenos Aires es poder rediscutir todas estas cuestiones que me parece que hay que volver a ponerlas arriba de la mesa. Que tiene que ver con rediscutir el rol del particular damnificado, hasta dónde llega, cómo participa en el tema de la elevación a juicio, las medidas probatorias, y todas las cuestiones que, como dijo Lucía recién anteriormente, es el familiar el que sabe, que conoce un montón de cuestiones. Bien, los protocolos, ahí tiene que ver con esto. Esto es algo que acontece transversalmente a todos los sectores. Policial, judicial, abogados, magistrados. Entonces, por un lado tenemos que dar una ley, trabajar, pensar, escuchar, de en base a la experiencia, lo que cada uno puede aportar, una ley que realmente brinde las herramientas. No sé, ¿será que yo soy un poco particular, ¿no? Digo, yo a mí no me alcanza con ser escuchado. No quiero solamente ser escuchado, quiero ser tenido en cuenta. El familiar de víctima quiere ser tenido en cuenta. Fíjense que hoy tenemos un montón de enunciaciones totalmente subjetivas que tienen que ver con la igualdad de la defensa en juicio, y eso no existe, porque si vos no tenés el dinero, o no hay un convenio con un colegio de abogados, vos no tenés un abogado gratuito. Bien, entonces esas son las partes que tenemos que empezar a discutir. Yo nunca me soñé familiar de víctima, nunca. Nunca me soñé al frente de un juicio penal. Un día me lo dijo mi papá antes de fallecer. Qué lástima que tuviste que brillar, que te vi brillar de verdad como abogado en el juicio de tu hermano. Eso fue algo que a mí me marcó. Bueno, por ahí debió ocurrir. Quiero dejar abiertas las puertas por parte del Consejo en base a que necesitamos una ley de acuerdo a la provincia de Buenos Aires. No adherir una ley de víctima donde sus implicancias son importantes, pero no suficientes. Las víctimas merecen, después de todo el dolor que escuchamos hoy, y todo el que no escuchamos que existe, volver a rediscutir este tema y trabajarlo todos juntos. Desde ya, muchas gracias. Y bueno, les mando un saludo muy grande. Emanuel, Lucía, Leónidas, María Esther y Roberto, desde ya muchísimas gracias en nombre del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, habernos dedicado su tiempo, haber compartido con nosotros su experiencia, llamémosla de esta manera, su vivencia. Así que es muy enriquecedor. Tenemos muchísimas preguntas, pero como el tiempo es tirano, como se suele decir en toda
jornada. Se las vamos a canalizar al Consejo, porque la verdad que son muchísimas y creo que deben ser respondidas con el tiempo que se merece para responder a este tipo de preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y a todas, y vamos a dar lugar a que comience el tercer panel. Bueno, buenas tardes. Damos inicio a este tercer y último panel. Como vieron en el programa, había programado tres personas que iban a disertar. Uno de ellas era un jurista invitado, que era el doctor Bertolino. Lamentablemente estas cosas virtuales suelen unirnos, pero también a veces nos juegan malas pasadas, como nos pasó con el doctor Bertolino, que lamentablemente tuvo un problema de internet, así que no se ha podido conectar para estar con nosotros compartiendo este momento de la jornada. Así que directamente vamos a pasar a escuchar a los otros dos disertantes, sin perjuicio de aclarar que justamente como venimos escuchando a todas las personas que han estado hablando, que creemos el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires ha asumido un compromiso sobre toda esta temática y por ende este es un camino que estamos recorriendo y que seguiremos recorriendo y que por supuesto vamos a realizar una jornada con el doctor Bertolino para poder seguir hablando sobre esta temática que tan necesaria es para todos nosotros los operadores judiciales. Así que te doy la palabra, Claudia, para que presentes a nuestros dos colegas que van a estar ahora hablando con nosotros. Gracias. Sí, buenas tardes. Ahora nos van a hablar, vamos a escuchar al doctor Matías Rapazzo y al doctor Nicolás Ceballo, ambos integrantes de la comisión que intervino en la redacción del proyecto de reforma del Código Procesal Penal. El doctor Matías Rapazzo es agente fiscal del Departamento Judicial de Morón, ex vicepresidente, del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires y actual integrante de el órgano de fiscalización. La charla nos va a hablar él mismo sobre la participación e intervención del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires en el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Doctor Rapazzo, lo escuchamos. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradecer a Pablo y a todos los presidentes de las 19 departamentales por la posibilidad de con Nicolás charlar un poco y contarles qué venimos trabajando desde hace bastante tiempo. Agradecer al Observatorio, a Sandro y también al Consejo de Víctimas. Me parece que es importantísimo lo que estamos haciendo hoy, como lo dijeron un montón, y es importante, incluso hasta voy a ser un poquito egoísta, es importante para mí como fiscal del conurbano escuchar un montón de las cosas que están diciendo, porque me parece que no es otra cosa que nutrirme de un montón de opiniones y de cosas que nos sirven a nosotros para tratar de ser un poquito mejor cada día, con las limitaciones propias de lo que es la provincia de Buenos Aires y la realidad del Poder Judicial de la provincia. Les cuento en pocas palabras, hace unos años el Colegio Provincial fue convocado conjuntamente con otros actores del sistema, con la Suprema Corte de Justicia de la provincia, con la Procuración y con el Colegio de Abogados, a hacer un código procesal penal para la provincia de Buenos Aires, teniendo como norte, entre otras cosas, la potenciación del rol de la víctima. Entonces, trabajamos con mucha gente, yo fui representante del Colegio de Provincia en esa oportunidad, tuve la suerte y el honor de que me hayan designado en ese cargo para representar al colegio. No es menor la intervención del colegio, entendamos de que es una de las pocas veces que
una propuesta de estas características sale de los actores del sistema, o sea, que nosotros, los propios operadores, demos una opinión de qué sería lo bueno de una ley o cómo podríamos reformar un código de estas características. La ventaja es que nos acompañaron un montón de personas que siguen trabajando en el Poder Judicial y que son colegiadas nuestras. Estaba la doctora Mariana Maldonado, también de Morón, el doctor Nicolás Ceballos, que me acompaña en la charla ahora, estaba también el doctor Humberto Bottini, actual integrante del Consejo de Magistratura de Zárate Campana, estaba el doctor Eduardo Damper de Bahía Blanca, había un montón de gente, incluso Ramiro Fernández Lorenzo, juez del Tribunal de La Plata. Lo cierto y concreto es que había un montón de gente de distintos puntos de la provincia con problemáticas totalmente distintas. Yo cuando a veces escucho algunas cuestiones de la provincia y escucho determinados problemas, me doy cuenta la diferencia sustancial que hay entre una punta de la provincia y la otra. Eso es muy difícil de comprender. La provincia de Buenos Aires es un monstruo gigante y me parece que esta charla y escucharnos todos hace que tengamos un oído en Bahía Blanca y un oído en el conurbano. Me parece que eso es importante. Bueno, para hacérselo rápido, trabajamos en base a esta idea de reposicionar a la víctima dentro del sistema del proceso penal. Por supuesto que nos basamos en las convenciones que todos conocemos, en la Carta Iberoamericana y también en la Ley de Víctima Nacional. O sea, la 27.372 fue base de este anteproyecto. Voy a hacer una aclaración que no tiene que ver con una cuestión política, sino con una realidad. La Comisión trabajó durante más de un año en ese proyecto, que fue presentado ante el Ejecutivo anterior. El Ejecutivo anterior decidió cambiar más de 100 artículos y mandarlo cambiados a la legislatura, así que lo que hizo la Comisión no es lo que está en la legislatura. Lo quiero aclarar porque nosotros venimos trabajando en este código hace mucho tiempo, seguimos trabajando con el Colegio de Provincia y con la Comisión en tratar de mejorarlo y darle una vuelta de tuerca a esta cuestión. Soy de la idea, y quizás ahí me equivoco, pero no tenemos que preocuparnos tanto, y lo digo porque a veces lo charlo con algunos colegas y es así, en darles más derechos o más participación a la víctima. O sea, parece como que en esto de la balanza tenemos un problema en darle alguna participación más a la víctima, y algunos piensan que esa participación, que esa intervención, que ese acompañamiento, o que ese rol de acusador particular, que ahora lo va a explicar bien el doctor Ceballos, desde el punto de vista técnico, puede ir en contra de las garantías del imputado. Totalmente distorsionado. O sea, que nosotros tengamos una víctima activa que pueda pedir, que pueda peticionar, que no solamente se le haga saber los derechos, sino que incluso pueda, en el rol de acusador particular, sin intervención del fiscal, no va en desmedro de las garantías del debido proceso que tienen que tener todos los imputados. Esto lo quiero dejar en claro porque a veces parece como que en la práctica algunos que estamos a favor de la intervención de la víctima, en algunos aspectos estamos en contra o estamos cercenando los derechos. Algo dijo Sandro cuando empezó, me pareció muy interesante y lo comparto. Me parece que eso es un punto de inflexión y que tenemos que dejarlo claro. La provincia de Buenos Aires desde 1998 tiene un sistema acusatorio y, como dijo Emanuel recién, que me dio pie para un montón de cosas que no las iba a decir, pero voy a tratar de decirlas en el corto tiempo que tengo, desde 1998 tiene un sistema acusatorio, ¿sí? Ahora, tiene un déficit muy grande en lo que tiene que ver con la intervención de la víctima. Y eso que tiene un instituto arraigado, que es el particular damnificado. Pero lo que es el trato, la participación, los derechos y la actividad procesal han quedado bastante, bastante acotados a un sistema inquisitivo con algunos cambios que se le ha dado en los últimos tiempos en las reformas. Nosotros intentamos, dentro de nuestras posibilidades, por supuesto perfectible, darle una vuelta de tuerca a este particular damnificado y darle la posibilidad de que se convierta en acusador particular. Y acá vale la pena hacer una aclaración y ser lo más sinceros posibles. Ningún Ministerio Público Fiscal de ningún país del mundo tiene la posibilidad de investigar todo, ¿sí? Todo como se pretende. Es imposible que, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y con los elementos que tenemos, investiguemos todo. Entonces quizás es una buena manera de sincerarnos y decir, el Ministerio Público Fiscal no tiene los elementos para investigar todo, pero sí
le vamos a dar a las víctimas la posibilidad, por supuesto, que con los elementos suficientes, con los recursos suficientes y con el patrocinio suficiente, ¿sí? Porque si no estamos en meras declaraciones, le vamos a dar a la víctima incluso a que ejerza la acción. Entonces, ¿qué fuimos? Fuimos un poquito más allá y dijimos, mire, si el fiscal no quiere ir por determinadas circunstancias, que no las voy a hacer por una cuestión técnica, démosle la posibilidad de que el partido unificado se convierta en un acusador particular y lleve a juicio él, y pida medidas de coerción él, y le pida al juez de garantías un montón de cosas, y que sea él el que lleve adelante el juicio. Esto realmente es novedoso, yo sé que quizás a algunos les puede chocar o les puede parecer peligroso, pero a mí me parece, no logran entender de que no tenemos que tener, y hago mío desde el punto de vista del fiscal, el Ministerio Público no tiene que tener miedo de tener una víctima que quiere acompañar, que quiere preguntar, que quiere traer prueba. Todo lo contrario. A veces podemos tener visiones diferentes. Y si tenemos visiones diferentes, podemos ir a juicio con visiones diferentes. A veces podemos tener la misma visión y somos un equipo y tenemos que trabajar en conjunto. Y a veces no queremos ir porque entendemos desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal que no hay que ir, pero tenemos que darle la posibilidad a la víctima que vaya y que llegue desde el principio de la investigación hasta el final del juicio. Nosotros terminamos haciendo, vuelvo a repetir, un código donde permitimos a la víctima, convertida en particular damnificado, hacer un montón de cosas que hoy en día son impensables en el código actual. Me parece que tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en algo dijo alguien respecto de la empatía. Me parece que hay que trabajar mucho en la empatía entre el Ministerio Público Fiscal y la víctima. Ni todos los fiscales somos malos, ni todos los fiscales somos buenos, ni todas las víctimas tienen la razón o no tienen la razón, porque a veces quizás lo que hay que trabajar, y esto el otro día lo decía Roberto Almeida y es muy importante, hay que trabajar también en las expectativas. Hay que bajar un poco las expectativas. Hay que bajar un poco las expectativas y tener en claro hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Y también darle la posibilidad a quien quiera seguir, si no quiere el Ministerio Público Fiscal, seguir. Me parece que trabajando, capacitándonos, no solamente en cuestiones meramente declarativas, sino en hacer un análisis serio de cuál es la realidad de la justicia de la provincia, de cuál es la realidad del Ministerio Público de la provincia y de los elementos que tenemos y que no tenemos, y trabajar en convenios, con asociaciones, con colegios, o con lo que sea necesario para garantizar el patrocinio de las víctimas, podemos darle una vuelta de tuerca a esto y empezar a trabajar en un derecho que garantice en una igualdad de condiciones, ¿sí?, en alguien que sí quiso estar en el proceso penal, que es el victimario, porque lo decidió, y en alguien que no quiso estar, que un día estaba tranquilo y le pasó algo y lo metemos en la maquinaria judicial. Si nosotros logramos compensar esas dos cosas y darle a los dos las mismas posibilidades para defenderse, estoy convencido que vamos a tener una justicia. Muchísimas gracias. Gracias, Matías. Como siempre, muy clara tu exposición. Ahora vamos a escuchar al doctor Nicolás Ceballos, que es juez de garantías del Departamento Judicial de San Isidro y además vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de dicha departamental. Además es director de las diplomaturas en la Universidad de San Isidro. El doctor Ceballos nos expondrá, o su exposición girará en torno a las herramientas que tiene para la víctima el anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal que están elaborando. Doctor Ceballos, lo escuchamos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, primero saludo a todos, agradecer la posibilidad de participar de este encuentro. La verdad que me parece un espacio muy importante para la reflexión sobre cualquier reforma legislativa. Es decir, que cualquier reforma legislativa seria debe por lo menos tener este espacio de encuentro y de alguna forma elaborar cualquier producto legislativo en sintonía con aquello que quiere legislar. A partir de esa premisa, me parece fundamental tener este tipo de encuentros donde podamos discutir sobre el rol de la víctima y en concreto en el proceso penal. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ir siguiéndola con un,
con un breve PowerPoint que hice para esta oportunidad. Lo que quería señalar, y tal vez voy a tratar de no ser tan técnico en las cuestiones que vamos a ir viendo respecto de este proyecto, de este anteproyecto, me parece que es mejor nombrarlo como anteproyecto con las condiciones y las particularidades que mencionó Matías Rapazzo. En esa sintonía también quiero agregar que en ese texto también participó Pedro Bertolino, a quien habíamos invitado y por razones técnicas, como anunciábamos, no pudo estar, pero también participó él como un jurista invitado. Pedro Bertolino es un académico reconocido en el área, que ha escrito muchísimo sobre este tema, y él fue partícipe también de este texto que hemos realizado. Y por lo tanto, si vamos a pensar en una futura ley, creo que nuestra experiencia en la elaboración de este anteproyecto me parece muy útil para poder discutir y ver qué es lo que tenemos que hacer para una futura norma. Antes de entrar de lleno en las cuestiones relativas a este anteproyecto, a este texto legislativo, me parece muy, muy importante hacer un paréntesis sobre algo importante. Lo que fui escuchando a lo largo de esta tarde, mucho tiene que ver con leyes, pero yo diría que un 80% tuvo que ver con el trato. Incluso, como Sandro al principio mencionaba y nos instaba a la acción para poder tener un trato correcto con respecto a las víctimas, a nosotros como operadores judiciales, me pareció importante señalar como paréntesis que había hecho que el Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires desde el año 2015 que está trabajando en una comisión de género, en la cual se han hecho distintos talleres para la sensibilización de temas de género y, en definitiva, para que los operadores judiciales de cualquier materia y específica en el derecho penal, cuando atiendan una víctima de un delito y el trato para con una víctima de un delito de género, de alguna manera sea propio de la sensibilización que este tipo de situaciones requiere. Por lo tanto, ya desde el 2015, con respecto a la situación del trato, que fue mucho de lo que hablamos hoy en esta tarde, es que venimos trabajando para que los operadores de la provincia de Buenos Aires estén sensibilizados al respecto. Ahora, yendo en concreto a la legislación, es decir, aquellos textos que puedan motivar un cambio cultural para con respecto al trato a la víctima, lo primero que puedo señalar es que cuando hablemos de un texto futuro que incorpore y piense sobre cómo va a ser la participación de la víctima en el proceso penal, tenemos que pensar en algunas cuestiones que el Código Penal hoy vigente tiene pendientes de regulación y que interviene y que participa de manera directa la víctima. Primero, el artículo 73 del Código Penal sobre la conversión de la acción penal pública en privada. Este es un aspecto importante porque, según lo que fuimos viendo y escuchando de los testimonios de esta tarde, hay veces y hay oportunidades, tal vez en situaciones menores o en delitos diferentes a delitos graves de extrema situación, en las cuales el Ministerio Público Fiscal, como dijo Matías Rapazzo, se ve en una cuestión de que no puede avanzar en todos los delitos. Por lo tanto, ahí decide aplicar algún tipo de criterio de oportunidad o alguna forma en la cual decide buscar una solución diferente para ese caso concreto. En este caso, el Código Penal reglamenta la necesidad y la posibilidad, como un derecho de la víctima, de convertir la acción penal pública en privada. Esto es necesario que lo reglamentemos hoy en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que cualquier consideración legislativa, esto debe estar presente porque el Código Penal nos lo exige y porque de alguna manera, para no entrar en detalles extremadamente técnicos, nosotros hoy en la provincia de Buenos Aires, Emanuel lo dijo antes, tenemos un código bastante moderno y bastante avanzada, pero nos estaría faltando regular aquello que tiene que ver con la intervención inicial de la víctima en el impulso autónomo de la acción penal pública. Por lo tanto, creo que
En ese sentido, la conversión de la acción penal pública en privada es un primer aspecto que los textos deben tener en cuenta a futuro. Después, la regulación de criterios de oportunidad como formas de que el Ministerio Público Fiscal deseche aquellos casos que digamos, de alguna manera, o no tienen trascendencia pública, o son delitos menores, que puedan buscar una solución diferente a lo que es la persecución penal pública por parte del fiscal. Y ahí, por ese lado, la víctima, constituida en parte y de manera autónoma, pueda continuar con el impulso de la acción penal. Otra de las cuestiones que también el Código Penal atiende y obliga a que pensemos para reglamentar a futuro es la conciliación y la reparación integral, como así también la intervención de la suspensión de juicio a prueba. Es decir, qué participación va a tener la víctima en todos estos supuestos y principalmente en el último, en la suspensión de juicio a prueba. Es decir, en el momento conocida como probation, en el momento en el cual se busca de alguna manera gestionar un caso, pero atendiendo los intereses de la víctima. Ha habido mucha jurisprudencia sobre estos temas, pero creo que es importante que se reglamente y se refuerce el concepto de la participación de la víctima en ese supuesto. No solamente para que atienda a una verdadera reparación sobre la cuestión a atender respecto de la suspensión de juicio de prueba, sino que también generar mecanismos de control interno por parte del Ministerio Público que puedan de alguna manera ser controlados en el orden jerárquico del Ministerio Público Fiscal y en definitiva, si no es acompañada por la Fiscalía, volver al primer ítem que les mencioné, que es la posibilidad de que se convierta la acción pública en privada. Es decir, que la víctima de manera autónoma pueda perseguir el delito. Respecto a este texto, antes de ingresar a algunas cuestiones en particular, respecto a este texto que Matías Rapazzo hizo referencia sobre nuestra participación en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires respecto a una eventual reforma que tenga en miras a la víctima, aquí puse uno de los artículos importantes del anteproyecto respecto de lo que yo creo que fue la llave o la discusión que muchas veces se generó sobre la participación de la víctima en el proceso penal. Es decir, si la víctima participaba con o sin abogado respecto a esta posibilidad. Ahí nosotros, en este texto que yo les estoy poniendo en su pantalla, de alguna manera genera la necesidad de considerar por parte del Estado una política pública con respecto a la víctima y su participación en condiciones de igualdad en el proceso penal. ¿Por qué en condiciones de igualdad? Porque creemos y lo consideramos así en la Comisión de Derecho Penal y la participación en el ámbito del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia, que esta participación debe ser con un abogado. Un abogado que, bueno, ya cómo se va a establecer ese abogado es parte de esa política pública, ya sea por intermedio del Colegio de Abogados, por parte de la Procuración, por parte del Ministerio de Justicia. Es decir, establecer una política pública que permita a aquellas personas que no pueden tener un abogado en su condición de víctima poder participar. Porque la participación sola de la víctima sin un abogado, nosotros por lo menos consideramos que de alguna manera podría atentar contra esa igualdad que merece la víctima en las mismas condiciones que estarían todos los sujetos procesales restantes, tanto el imputado con el defensor público o privado, el fiscal, el juez, etc. Yendo un poquito más en concreto al texto del anteproyecto y para no aburrirlos, les cuento que este texto ha hecho de alguna manera algunos vaivenes en esta presentación que le estoy haciendo sobre la víctima y el particular damnificado. La víctima, ya sea que accede con un abogado o de alguna manera se presenta como la nuda víctima, nosotros en el texto pensamos siempre en un acompañamiento del Ministerio Público Fiscal. Esto es lo que por regla debiera pasar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que como dijo Matías Rapazzo, tenemos un código acusatorio. Al tener un código procesal acusatorio, necesariamente la comunicación
con la víctima debe provenir del Ministerio Público Fiscal. Es decir, todo aquello que el texto provoque la participación de la víctima debiera estar acompañada de la mano del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, esa regla general del Ministerio Público Fiscal acompañando a la víctima puede generar situaciones en las cuales no se entiendan jurídicamente, digo, no que no se entiendan en una cuestión de diálogo, sino que no se entiendan jurídicamente, no lleguen a las mismas conclusiones. En ese sentido, como les explicaba antes, el texto que les estamos presentando menciona la posibilidad de constituirse en acusador privado. No solamente un acusador privado que va a poder participar en la etapa del juicio, como hoy sí sucede en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, sino que va a poder participar desde los inicios, desde los albores, e incluso participando con una teoría del caso propia. Este texto que elaboramos y que proyectamos piensa y considera la necesidad de que un acusador privado, es decir, una víctima constituida en parte como particular damnificado, pueda impulsar de manera autónoma el ejercicio de la acción e incluso lo pueda hacer de manera paralela. ¿Paralela qué significa? Con una teoría del caso propia. Imaginemos, por ejemplo, una situación de a una persona en un caso concreto donde se juzgue si fueron unas lesiones o fue una tentativa de homicidio, el fiscal crea que está presente a un delito de lesiones, la víctima constituida en parte considere que es un homicidio en grado de tentativa, lo que generamos en este texto procesal es que esa posibilidad se discuta y esté presente. Y como dijo, creo que fue Manuel el que lo mencionó, no esté a la espera de lo que el fiscal le permita o no permita hacer. Sí, fue Manuel, ahora que lo veo, recuerdo que dijo expresamente que se llevaba muy bien con el fiscal porque hacía eco de sus presentaciones, pero bueno, supongamos que eso no suceda, nosotros en el texto lo que pensamos y consideramos es que el fiscal pueda tener una teoría, el acusador privado, el particular damnificado, pueda tener una teoría del caso propia. Respecto de estas posibilidades como acusador privado, también pensamos en estas consideraciones con respecto a las salidas alternativas al juicio. Las salidas alternativas al juicio son lo que mencioné antes de la suspensión de juicio a prueba. En el texto consideramos en particular esta posibilidad de que sea controlable, hoy no lo es, que sea controlable ante un fiscal general a partir de pautas de política criminal que el Ministerio Público Fiscal establece y como consecuencia de eso, esa revisión de esa política criminal pueda ser auditable no solamente con un fiscal de instancia, sino ante un fiscal superior. Y a su vez, una de las cuestiones que tanto discutimos en aquella oportunidad tiene que ver con el juicio abreviado. Escuché toda esta tarde muchas de las exposiciones con mucho criterio y es lo que realmente pasa en el derecho penal, donde se discute el carácter de la víctima, si es un testigo de lo que sucedió o es alguien que verdaderamente tiene derechos para hacerlos valer. Y en ese sentido, mucha doctrina que no comparto piensa que al ser un juicio abreviado, la participación de la víctima donde la respuesta posible es una pena, de alguna manera no podría participar. Bueno, nosotros no consideramos esto. Nosotros en el texto pensamos que sí debe participar la víctima y como parte de esa participación, la víctima constituida en parte como particular damnificado, es decir, como un sujeto procesal activo y considerado como necesario para intervenir en el proceso penal, debe participar de ese acuerdo de juicio abreviado. Es decir, que si el particular damnificado no acepta la propuesta de pena y calificación que el Ministerio Público Fiscal concuerda con el imputado, ese acuerdo de juicio abreviado no puede ser llevado adelante.
Por último, en la etapa de juicio, nosotros consideramos la necesidad de pensar en la misma sintonía que la Ley Nacional de Víctimas ha considerado. Lo dijo Matías Rapazzo, nosotros este texto lo tuvimos en cuenta al momento de elaborar el anteproyecto, en donde pensamos que sí es necesaria, en su artículo 482 de nuestro anteproyecto, consideramos la necesidad de participar de la víctima en estas cuestiones de la etapa de la ejecución de la pena y en concreto en la ejecución de la pena, en la posibilidad de ser oída en cualquier salida alternativa que pueda ser anticipada al cumplimiento de una condena. Esto lo consideramos como parte, les decía, de la ley nacional, como así también de derechos que de alguna manera han sido conquistados por el devenir del tiempo, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, por los distintos organismos de derechos humanos que han reconsiderado la interpretación de esos textos del Derecho Internacional de Derechos Humanos para poder considerarlo como un espacio bilateral, es decir, que no solamente consagran derechos de los imputados, sino también derechos de las víctimas de delito. Espero no haber sido muy técnico, espero haber concretado las intenciones que teníamos con respecto a la presentación de este anteproyecto y texto que viene trabajando desde hace mucho el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. También gracias a Matías, muy esclarecedor este panel. Y dado ya la hora, le voy a dar la palabra al doctor Noel para que haga el cierre de las presentes jornadas. Doctor Noel. Gracias, Claudia. Me permito agradecer a Matías y Nico, y en ello también a nuestra Comisión de Derecho Procesal y Penal, que como bien ellos dicen, vienen trabajando desde hace tiempo, y tan es así que tenemos un proyecto propio de Código de Procedimiento Penal. Hemos escuchado el relato de los familiares de la víctima, algunos muy emocionantes, en ellos se ve un dolor muy profundo, y también hemos estado prestando atención a sus reclamos. Esto demanda de políticas públicas y la aspiración de nuestro colegio, esto es iniciar un camino de trabajo en conjunto, y siempre está dispuesto el colegio a través de las distintas comisiones para poder colaborar con los otros poderes del Estado, y siempre estamos reclamando el ser escuchados. Como ustedes dicen, lo avanzado a la hora, hay un alto número de personas que nos han escuchado y nos han seguido, a todos ellos nuestro agradecimiento, y bueno, cerramos así esta jornada, agradeciendo a todos nuestros colegas que han participado, a todas las comisiones, al equipo técnico y de difusión que han permitido otra vez una jornada, entendemos, muy productiva. A todos ustedes, muchas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo a la distancia y hasta la próxima. Gracias a todos.